¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¿Cómo estás, químico? ¿Qué tal? Bienvenido, papu. Ah, hace mucho frío, gente. Tan que se me mueve la chesis, sorry. Hace mucho frío. Hola, loquito, la Anthony. He tenido que salir de mi cama. He tenido que salir de mi cama porque ya les había pro ya les había les había prometido que iba a prender stream. Estoy aquí. Vivito y coleando, con frío, con sueño, cansada de la vida enferma, pero aquí estamos. Bienvenidos, chicos. Hoy juega PSG versus Tundra Esports. Para los que no saben, esto es ya la última partida de la fase de grupos. También está jugando la par Tundra, perdón, Team Secret versus Team Spirit, que ya vamos a ver luego en media partida aquí entre Tundra y PSG. Pero específicamente quería ver esta porque juega mi queridísimo. Mis queridísimos amiguitos de PSG. Hace tiempo que no los vemos. La verdad es que no hemos analizado muchas del grupo B, porque pues no, no estaba ahí ninguno de mis favoritos. Pero igual, este PSG siempre nos da buen show, ¿no? Es importante eso. What? Ok, ya se prendió. Si te sientes frío en Lima, imagínate cómo seremos los de Puno. Es que es diferente el frío. El frío de Lima es húmedo. El frío de Puno es seco. Así que así estoy abrigada. Estoy en un lugar cerrado. Que de hecho le estoy en un lugar súper cerrado. Así con las ventanas tapadas y todo. Se sigue sintiendo el frío. De hecho estaba pensando. Estaba pensando en que tal vez debería comprar un deshumidificador. Para que este espacio sea un poco más seco. Pero no sé cuánto cuesta ese chingafón. Pero un momento y volvemos a ver la partida ya. PSG versus Tundra en un BO3, en un BO2, perdón chicos. Estamos empezando la primera partida y ya vamos a hablar del draft. Que pues ustedes saben, estas partidas se van así rapidito. Apoyando a PSG o celándolo. Sorprendido por la puntualidad. Oh, gracias Nelson. Por favor compartan. Les voy a dejar aquí el insignia para que compartan. Para que no se les complique tanto. No se olviden de compartir, por favor, que me ayudaría muchísimo. Estamos ahí con 40 personitas. Así que igual, me llora mucho sobre todo porque pues igual Caster desgasta más la voz que cualquier otra cosa, así que le meto más esfuerzo a castear que. Así que pues nada. Por favor, por favor. Ahí para ver si llegamos a más gente. Porque cuando juego otras cosas igual y me agarra lo del Shadowban y no le llega la notificación a nadie. Me lloré muchísimo. Pero pues ya. Empezando ya con la partida, les decía que siempre empezamos con el análisis, ¿no? Abre speak con Marcy para la zona de Tundra. Creo que fuera de lo que dicen de que Marcy tiene cero de win rate y demás, Marcy suele ser muy buen iniciador. Te garantiza mucho el mid game, te da mucho impacto y específicamente Tundra siempre juega el mid game, así que es importante. No necesitas tanto llegar al late game, ¿no? PSG por otro lado juega mucho para el late game, juega mucho para farmear, así que van buscando ellos su estilo, ¿no? Warlock, por ejemplo, que crece mucho en late. Sacas Puck de alguna manera porque tienes ciertas cosas para poder escaparte de la iniciación de Marcy. Punto a favor para PSG. Pero inmediatamente te sacan Chaos Knot, que es una fuente de control que mata muy rápido tanto a las unidades de Warlock como a Warlock como tal, como a Puck también. Es súper fuerte. Puck tampoco. El Chaos Knight es de los pocos que aguanta dentro del Drain Cool también. No le importa demasiado estar coleado. Porque tienes pues mucha resistencia, mucho daño. No necesitas tanto de tus skills para conseguir muy buen impacto. En general, hasta aquí, como que ya la va ganando Tundra, ¿no? Más que nada porque tenía el último pick, que es Chaos Knight. De ahí te van a banear Winter Wyvern y Dazzle, que son fuentes de mucha resistencia. Y del lado de Tundra baneas Timbersaw, Enigma y Death Prophet. Timbersaw y Death Prophet son como que muy buenos héroes contra los héroes tanky porque dañan de manera porcentual. Y Timbersaw es muy bueno contra cualquier tipo de copia y en general con cualquier impacto. Hace que no resistan demasiado y quita atributo principal con su primera. Quita el atributo principal. O sea, el Chaos Knight le quita fuerza. Esto es importante.
El enigma, por otro lado, con el Mind Pulse es daño porcentual. Y como es daño, es un daño AOE, o sea, daño en área. El enigma daña todas las copias del Chaos Knight y les quita mucho más rápido el HP. Y aparte de eso, pues tiene mucho impacto con el control. Así que Tundra no se va a querer arriesgar. Fuera de que son buenos defendiendo Hyrule los enigmas, ¿no? Y bueno, lo de la Death Prophet pasa parecido. El Spirit Siphon, que es su tercera, también quita daño porcentual, quita, perdón, HP porcentual. Y fuera de eso, tiene mucho pusheo. Eliminas esas tres opciones, te limpias posibles counters del Chaos Knight y sacas inmediatamente en contra un Monkey King, que es muy bueno contra cualquier tipo de copia. Si hay Phantom Lancer, Naga Siren, Chaos Knight, tu opción que segura siempre va a ser Monkey King, gente. Ténganlo en cuenta. Tiene mucha resistencia y se regenera muy rápido una vez que tiene lo del Jinko Mastery. Así que sí, la aguanta bien. Sacan Void Spirit con Yakiro, que son súper fuertes en línea. Específicamente, Yakiro da mucha visión contra el Monkey King. Y en contra te sacan Doom. Finalmente, baneas, no sé qué vi que banearon, pero al final te van a sacar Alchemist como otra fuente de poder. También te puede dar Cetro rápido y demás. Y al final de todo, Shinkyo termina sacando una Snap Fire. Snap Fire se puede baitear como Core y demás. En cualquier caso, Shenkyu lo va a jugar ahí al final de todo. Fate Beyond con Doom, Ame con Monkey King, Puck medio y Warlock 5. El tema de Doom con Snapfire es que al final de todo tenías que combiar, alguna manera de combiar, ¿no? Snapfire me parece muy buena, de los supports más agresivos que tienes en fase de líneas. Pero por otro lado, Yakiro también, me gusta mucho. Pero yo me iría por PSG, ¿eh? Me iría por PSG. O sea, con el Doom te vas a activar muy rápido y específicamente siempre vas a buscar al Void Spirit. Hola, Tragamot. Hola, Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, papu? Añadió, ¿no? Todo a Tundra. Hola, Luis González. Ah, hola, soy nuevecito. Hola, Gustavo, Gustavo. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Hola, loquito. Love PL Caseta. Oigan, ahora que lo pienso, cuando me mandan stickers, no me salen acá. O sea, solo me salen los del canal, no los de subs. Saludos, Diego. Muchas gracias por las estrellitas. Por alguna razón, el chat me carga de un lado y el otro lado no. Supongo que son bugs de Facebook. Vamos a cerrar todo. Y tengo mil cosas abiertas. Va a ganar Tundra. Equipo favorito. Entre estos dos yo diría que PSG. A Tundra la verdad es que nunca le he prestado mucha atención. O sea, conozco a Skeeter, a ¿cómo se llama? Snake King, que vinieron un tiempo a Perú. No sé si se recuerdan. Vinieron en la época de Infamous. Y creo que de ahí como que jalaron mucha atención, ¿no? Jalaron de ahí, los jalaron un equipo que fue Tundra. Antes creo que estaban en otro, no recuerdo el nombre. Pero nunca me llamó tanto la atención, pero sí me sorprendió que ganaran tanto. Al final de todo tienen un estilo bien agresivo y ya lo están demostrando rápidamente aquí en contra de Faith Bian, quien va a morir a manos de la escuadra. La pregunta es a manos de quién, ¿no? Son 5 players, complicado lidiar contra uno nada más. Ni quién es quien consigue el kill sobre Faith Bian. No te conviene que se lo den a tu support, pero al final de todo es un first boss para la escuadra de Tundra. Y mientras tanto, PSG se queda con las ganas de conseguir este kill, ¿no? De todas maneras, igual Tundra se trata de separar, da un poco más de visión también por aquí. Ame, a ver si es que logran conseguir algún. Uy, ya se vieron, ¿eh? Si tratan de conseguir por aquí alguna runa de Bounty. Si el Alche se arma, no hay quien lo pare, creo. Sí, pero no es el que Hargarry, ¿eh? Es un Alchemist de Daxak. ¿Quién es? ¿Quién es Daxak? Es un offlaner. Es un Alchemist offlaner. Los alquimistas offlaner se van por Cetro, creo, al igual que los otros. Pero vamos a ver, pues, gente, vamos a ver. Pero al final de todo, PSG se va a llevar 2 runas de bounty y Tundra también, 2 runas de bounty para ambos. Va a ganar Tundra. Tundra es sin H. Pero sí, o sea, juegan muy agresivo. PSG la tiene un tanto complicado. O sea, la chamba del PSG siempre es llegar a antes. Ay, ¿cómo les digo? Llegar al late game. Ya, y la chamba de Tundra es que se acabe esto minuto 20, 30. Y puede pasar, de hecho, dependiendo de las situaciones, ¿no? Las líneas aquí en contra de Tundra siempre son muy importantes, no las puedes perder. A mí se trata de regenerar, empieza súper agresivo en la parte de abajo y no sé, con Ame, tratan de mantener un poco más de
de defensa, porque al final de todo, Tundra empezó fuerte, ¿no? Reducción por aquí, Saxa se viene acercando, va a tratar de cortar la línea, por acá las sierras también, le pones un sentry por si acaso, y al final de todo, ambos terminan robándose por aquí el nivel 1. Eso sí, el courier como que en medio lo van a tratar de matar, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, aquí con las sombritas, ojito con esto, lanzas el courier para esta zona, y al final de todo, Saxa no se quiere arriesgar demasiado. Hola, Chonchi. Se llevan por aquí esto, deniega, bling, no le funciona. Bueno, bueno, bueno. Al final de todo vas a tratar de lidiar por aquí. Uno versus uno, no le termina rebotando por aquí lo del daño sobre Monkey King. Monkey King en este punto está súper delicado, al menos eso lo veo. Más que nada por la reducción de armadura que tiene este espacio de acá, el Acid Spray. Y es bien curioso, ¿no? Daxak no se ha ido por Grievous Grid porque quiere ganar la línea. Uy, estrellitas. Gracias, ¿cómo estamos? ¿Qué partida que tenemos hoy? PSG versus Tundra, gente. Ya el equipo de Timado se eliminó y el equipo de Ana también. Sad, ¿no? Ya no hay nada más que hacer entonces. 1-0 el marcador. Se vienen aproximando por esta zona. Ahí no sé si corre peligro. Se viene regenerando en el último momento. De todas maneras, por aquí un golpecito más. Oh, ok. Daxak no lo consigue. La velocidad que tiene tampoco es mucha. No fito 6 por otro lado. Corre peligro. Va a tener que usar de manera defensiva lo del Warning Roof al final de todo. Y nadie se asegura ya con la Water Rune en esta zona. Y justamente le acababa de llegar la botella. Qué suerte la de este men. No, mi Timado, la mía no. Sí, un poco sad, pero de todas maneras, o sea, si eran 7 equipos gozos, los mejores del mundo, tampoco hay por qué sentirse mal, ¿me entiendes? O sea, son equipos muy competitivos. Como te digo, les tocó en el equipo el mejor de China. Nigma, que está fuertote, que recién está viniendo por ahí para la primera división de Europa. No puedes decir mucho de eso. Últimamente los Alkes le dan su pasivo a level 3. Oh. Al menos Secret pasó Full Team Secret in Life. Me gusta con Ice Size, pero Ice Size veo que de alguna manera les está yendo mejor con Resolution. Siento que ahí peligras un poco ya. Ok, Nofinto 6 se desconecta, se vuelve a conectar, lanza su Go y esperamos entonces. Daxak, por otro lado, tiene ahí las botas de velocidad ya ahí en planes. Va a buscar posiblemente por ahora lo del anillo también. Igual y las botas le ayudan muchísimo porque creo que ha habido mucha agresividad de Ami, ¿no? Específicamente Warlock no es de los mejores supports en la fase de líneas. Te va a dar regeneración, sí, pero fuera de eso, si es que hay suficiente daño, es muy fácil matar porque no tiene ni slow, ni stun, ni nada. Al menos en la fase de líneas. Ahora, PSG del otro lado versus Tundra. PSG en top. Vas a tener ahí muchos heavy sobre el Fire. Va a tener que lanzar galletita. La lanza de manera defensiva. Quiere llegar a matarlo de todas maneras por aquí. Se viene con el tema de la velocidad. Y al final de todo, estos segunditos que le faltaban para Shakiro termina manteniéndolo con vida. Hola, Minos. ¿Buscas matar por aquí a Ami? ¿Qué pasó con Ami, Minos? No, pero se para muriendo en las otras partidas. ¿Qué tiene? ¿Ah? ¿Ese no te da la mina? ¿Por qué me...? Quitado del derecho. Uy, cuidado. Ah, se murió este hombre a mí. Pero ese tiene muy favorable para el mono, ya, pero no lo compré. Ah, sí, lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo. Ya, ahí puedes esperar a que corra tu padre y te corras todo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se regenera cuando mete palo? Ah, sí. Yo cuando meto no me regenera. No, tiene que estar cargado. Ajá. El palo toma como si le pegara a todas las unidades. Ajá. O sea, es como si le diera un hit a cada uno. Por eso se cura completamente. Pero no lo tenía cargado, tenía solo una carita. Yo eso, con una suficiente. Oh. Mira, ¿por qué usas a mi salchicha y besame a mi carajo? Analízame y no la partida. ¡Oh! Bueno, le mataron el courier a Ame también. Estaban ahí. Creo que sí le llegó. Sí le llegó. Ah, le dio las botas. Ajá, le dio la bota y nada, solo le falta esto para conseguir. Es muy horrible para el Dalche. Eso crees, Mino, pero han estado ganando. Ya lo mataron al Warlock también. O sea, siento que igual el Warlock es un tanto defensivo en esta partida. Arriba también hay pelea. Creo que puede morir. Snaking se ha metido todo demasiado. Lanzas lo de Dual Break.
más o menos, o sea, se está comiendo mucho daño. Igual le tiene regeneración, ¿no? Pesadilla. Final de todo me lo vas a congelar. O sea, él tiene razón, no vuelvo a apostar. Te concentras más en que gane uno u otro equipo y no disfrutas las partidas. Exacto. Exacto. O apuesto un sol, dos soles. O sea, yo ya no me acuerdo de quién le apuesto, la verdad. Y digo, ah, pucha, gané, perdí. Y así. Es como que más chill. Porque si no, luego estás renegando. Pasa algo y te incomodas. Y no se disfruta el total. Así no se disfruta. No apuestes, mierda. Bueno, Puck se ha muerto en la parte de medio, Se murió Spirit. No. Uy, llegó a nivel 6 justo. Puck llegó justo a nivel 6 ya. Le metí un brinco y antes de que se muera. Sin que aprovecho para que no tarde. Pero le conviene más al Void porque el Void consiguió el kill. Hola Renato, ¿cómo estás? Como cuando metes palo y en vez de regenerar te digo por ninguna denuncia. Ya pues, por chistoso, papu. 6 a 2, minuto 6 de la partida. ¿Quién tiene la runa? Uy, runa de double. Ok. Estoy en el stun de parte de Yakiro. Dura lo suficiente. Atrapas por ahora. También este men. Tratas de salvarlo. Viene la Marcia. Ejecutando perfecto. Pero al final de todo, el daño no es suficiente para el Puck. Va a tratar de liberarse. Aprovecha la runa de double damage. Daña bastante, de hecho. Puck termina consiguiendo por aquí un kill que le favorece demasiado. Y al final de todo, Saxa es quien termina siendo la víctima aquí entre estos tres héroes. 2 a 3 el marcador con 1K de network. Mientras tanto, Monkey King va buscando ya su World of Corrosion. Ya le empiezas a dejar la línea medio free porque los supports han abandonado toda esta zona para ayudar a la parte de medio. ¿Es cierto que Timado pidió clemencia? No, dijo Merci. Merci es en francés gracias. No, piedad. Ahora que recuerdo. Es piedad, misericordia. Es piedad, merci. Pues en inglés. Que yo sepa en francés ya, merci. Pero también está en español, en inglés, qué loco. Chip. Es una palabra bien conocida, es como no sé. No, ya se me olvidó. 5 soles de 25. Pero lo puso el chiste y el huevón le puso no mercy. No mercy. Uy. En esta partida, ¿cómo va la cosa, gente? Skitter viene buscando su Mordiga. Le han abandonado completamente la línea. Shade Vian y Shingyu están nivel 4. No está mal tampoco, pero tampoco está como que wow. Checa la comparación. Daxak nivel 5 y Ame nivel 6. O sea, esta línea ha sido un tanto problemática para Doom con Snapfire. Creo que específicamente ha sido por culpa de Yakiro, ya que es un bueno. Pero ahora viene llegando también por aquí. Ame trata de stunearlo, lo consigue perfecto. Se escapa fuera del rango de peligro. Se salta a través de los árboles para ver a quién puede llegar a atrapar. Y al final de todo, pues se regenera. En la otra zona, Marcy corre peligro. Termina matándolo por aquí en la Fintu 6. Tratas de buscar algo más de pelea. Quiere encajar por aquí lo del Ice Pod. Pero al final de todo, Snaking, que no atraviesa demasiado. Buscas por aquí la runa. Y al final de todo, Tundra 9 termina llevándose su daño. Tratan de botarlo un poco más de daño. No Fintu 6. Trata de stunear, pero no lo consigue. 9 se asegura por aquí el kill sobre No Fintu 6. Mientras tanto, Daxak siendo asediado por Ame. Ame tiene que correr simplemente. Buscas algo más de pelea de la abuelita. Shinkyo, asesinado. Guay, también está bastante cerca. Salsa viene llegando con el slow. No le ha caído lo suficiente. Puedes llegar a voltearlo. Le cae lo light también. Viene molestando. Aumentas la velocidad. Otro stun también. Cadena stun bastante buena con la de Ramnar. Y es un triple kill para Nine. Qué bien juega, weón. Este men. ¿Yo a quién le aposté? Ya me olvidé. Y Rukas, gracias. De tanto que me tiran hate, weón, yo no sé si es en serio. Pero igual, gracias. Según Chonchi, ¿cuáles son las fijas? La verdad es que Chonchi hoy no sé dónde salió. Chonchimon. Ahora le decimos Chonchimon. Chonchimon, ha salido, creo. No sé dónde está. Ya hace tiempo que no me pasan las fijas. Ya no está interesada en Dota 2, Chonchi. Se ha ido a Counter Strike, ese tipo de juegos. Dice que se gana más ahí. Vamos a tener entonces Radiant corriendo peligro. Trata de escaparse por aquí. Aún tiene las Facebooks para ver si es que se escapa. Skitter ya no tiene cooldown, pero Yakiro también. Viene con un body block perfecto. Regeneración de parte de Warlock. Trata de mostrar un poco más. Se viene la saltadura. Sigue golpeándole. Lánzalo del Doom. Viene llegando toda la escuadra por aquí. Dash
Ves que lanzas el daño del Illusory Orb y perfecto, terminas matando dos players por ahí. Y al final de todo se voltea la situación y Faerian aún con vida. Esto es bueno porque está buscando una Midas. Oigan, gané. Ah, no, perdí. Tenía 40 soles, tengo 33. Aunque si gana Tundra 2-0, gano 16 soles. Épale. Y si Team Secret le gana a Team Spirit, gano 4. Ah, no estoy cagada, entonces. Nice. Califica el nivel de Ana. Me gusta, o sea, considerando que es un player que está retirado, ha tenido un muy buen nivel. Sí, estás entre los mejores del mundo. No siento que la haya cagado, no he sentido un mal dato tampoco. Por cierto, Diguard de parte de Shinkyu. Hay tres players en la zona de arriba. Si es que se adelanta un poquito más Shinkyu, lo pueden llegar a matar. Hola, Edward, ¿cómo estás? No me dio su licor sin maquillaje, weón. Me volví a dormir y me volví a despertar. ¿Me veo mal? No, no me veo mal. ¿O sí? Ah, yo me palqué. Ah. ¿Qué van haciendo mientras tanto? ¡Oh! Chaotic Offering sobre dos. Shin que intenta escaparse. Evade por acá lo del Ice Pad, pero pues de todas maneras, Kitter aprovechando por aquí el tema de sus stuns con el Chaos Ball. Zaxa trata de buscar algo más de pelea, salta perfecto, pero finalizó pues también lo suficiente. Mientras tanto, Ame, una situación de peligro. Terminas atrapándolo dentro del Microfire y Dominating ya para Nine. Viene llegando, busca algo más, se viene con el Astral Step, rápidamente molesta bastante. El Ice Pad que no conecta y el Resonant Pulse que no se termina dando porque al final de todo, Innocent se va caminando. Esto es bueno porque le estás dando mucho tiempo al Alchemist para que pueda conseguir sus items. Va buscando un Radiance para dañar un tanto más. Mientras tanto, Nothing to Say, un poco lejos de la zona de peligro. Uy, se nos va con el Warning Ring. Darkseid termina estuneándose. No hay visión en la parte de arriba. Lo botas al final de todo. Y pues ya 6-9 el marcador. No hay mucha diferencia por parte de ninguno. Lo bueno de aquí es el Doom, ¿no? Doom siempre puede crecer mucho para el late game, tanto como el... crece muy bien. Así que el Alchemist y él siempre van a estar en ese tema de network. O sea, siempre va a haber diferencias de network ahí, pero no muy grandes, gracias a todo esto. Igual cuando el Alchemist consiga su Radiance, va a crecer un poco más, es posible. Pero el Doom no se va a quedar tan atrás, así que el network no va a ser tan desbalanceado para Tundra. O bueno, esa es la teoría. Es porque me estupido eso, ¿no? Te ves bien, gracias Sebastián. Estoy con delineador, de hecho. Pero, o sea, ayer como llevé mi maquillaje a los podcasts, hoy me levanté así y dije, ¿dónde está? Y como estaba tarde, vine así nomás. ¿Crees que Enigma se enfrenta al TI? ¡Obi! Enigma va a tratar de buscar por clasificatorias, ¿no? Al final de todo creo que son dos clasificados de esa zona. Saludos, Andrés. Enigma debería ir en este TI, pero ha tenido como que muchos problemas, ¿no? Pero al final de todo de Europa, ¿cuántos clasificados hay? No estoy muy segura. Tengo entendido que para clasificar al TI como invitado necesitas ganar un DPC, o sea, un DPC regional y un top 8 en cualquier major. Y ya entraste con eso. Los puntos son suficientes para entrar a ser invitado. Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué genial. Y bueno, no creo que Enigma gane el siguiente DPC. Igual ya se acabaron los DPCs. Claro, ya se acabaron los DPCs. No va a ir por invitado, pero siguiendo esos órdenes, en Europa habrían dos o tres clasificados al menos por invitación. ¿No? Irían tres clasificados por invitación o cuatro, no estoy segura. Y de ahí dos invitados, o sea, básicamente toda Europa va a ir, bro. ¿Cuándo será la próxima Major? La de Arlington, la de Estados Unidos. Me imagino que en 3 semanas, 2 semanas. No estoy muy segura de eso. Por cierto, Snakeen corre peligro, le vino el de Stone, trato de evitarlo, no lo consigue. Entonces hay que decir sobre Snakeen. El resto del equipo igual se está concentrando más en farmear. Necesita ciertas herramientas para poder conseguir la victoria. Pero no necesitas mucho, eso es lo bueno. Se cae el Rincón sobre Night, empiezan a molestar rápidamente. No tiene la heladera en Brandon. Se viene también Gothic Offering, perfecto el combo. Tratas de buscar por aquí algo más de pelea. Nuevamente lo del daño impacta demasiado. Las ataduras son súper molestas.
Y al final de todo, midlaner asesinado, Void Spirit. Esto duele bastante, pero el Neutral Grip es quien se lo lleva. Esta ha sido buena. ¿Cuál es tu modo favorito y por qué soy yo? Mira, ¿qué opinas del ILTW, el anterior Hardcore Enigma? Tiene mucha experiencia ese juego. Fue carry también de Obi en la época en la que Ana los había abandonado. Pero, o sea, falta desarrollarse tal vez. He visto que no le estaba yendo muy bien. O sea, como que estaba jugando un poco mal. Pero también son etapas, ¿no? Como les digo, son metas. El tema de ser carry, midlaner, lo que sea. Midlaner no, porque creo que la mayoría puede adaptarse bien. Pero en tema de carries a veces falla lo que es versatilidad o lo que es falta de cambiar de estilo ya. Y esas cosas te perjudican. A mí no me parece un carry malo. Malo como tal no, si no, no habría estado en todos los equipos en los que ha estado. Pero tampoco es alguien que se luzca demasiado al 100%. Daxek, por cierto, ya tiene Radiance. Traté de negarle el ward por aquí, Shenkyu, pero no lo consigue. Dofin 26, mientras tanto, va jugando por aquí en este espacio para buscar la runa de Minato 16, ¿no? Consigues una runa arcane súper buena en caso de que quieras escaparte y demás. Te hace muy escurridizo, muy squishy. Vas buscando la Blink Dagger también. Y una vez que tengas esto, ya es posible volver a pelear de nuevo. El tema es que no tienes Chaotic Offering. Recuerden que esto dura 170 segundos. Tiene mucho cooldown. Y lo del Doom también. Así que es cuestión de tiempo. Igual podrían esperar la BKB de Doom, ¿eh? Va tratando de guardar, por cierto, Innocence. Viene llegando también por acá. Están sobre Skitter. ¡Ay! Se pone Sentry. Ya se dio cuenta. ¡Cuidado! Se viene lo del daño un poquito más. Se termina regenerando en el mejor de los momentos. Se quiere cargar el Doom. No se lo pone. Cancela la animación. Y al final de todo, Skitter que se nos salva. ¿Dónde está Chunchimun? Ni idea. Ni idea. Me dejó en visto, ¿no? No está segura de nada. ¿Crees que la final? Es que yo no consumo mucho Dota europeo. No te puedo decir, pucha, he visto todas las partidas de LTW y me pareció muy carry. Porque no, o sea, le he visto unas cuantas. Antes también la veía las de OG. O sea, como te digo, no me parece malo. Simplemente todo carry puede pasar en un punto por un mal momento. Todo player en general. Uy, Smoke se rompe, tienen visión. Tratan de botar por aquí con algo más de daño. Blink Dagger, iniciación, hook de la beba. Golpeando bastante. La cadena de stun se parte de Shinkyu y Doom. Final de todo es un kill sobre un posición 5. Definitivamente vale la pena. No. Has develado muchas cosas, ¿no? Y uno es la Blink Dagger y dos es la BKB del Doom. Ya lo saben los chicos de Tundra. No van a querer pelear contra Doom. Saxa por ahora se está comiendo un poco el raid. Vas a tratar de soñar. Se viene lo del Last Step. Viene molestando nuevamente a la abuelita con el Mortimer Kisses. Y mientras tanto, silenciada. Ah, me termina llevándose el kill sobre esta Marcy. Y es otra muerte con un Doom malgastado al final de todo. Así que, nuevamente, no lo vale tanto. ¿Ganó el equipo de timado? Sí. Digo, no. El equipo de timado perdió, ya se eliminaron. Qué buena item acaba de conseguir Philosopher Stone. Y así. Llegando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, más diverso? El mío de hoy tiene 17 años. ¿Crees que se ha considerado una joven promesa o aquí no se podría hacer apelativo? El medio de hoy, ¿cómo se llama ese huevón? Sí juega muy bien, no recuerdo cómo se llama. Todo hoy en general, Yuragi también me encanta. Me encanta cómo juega, muy bueno. Amar the Fucker también es un chivolo, huevón. Un chivolo maduro, pero juega muy bien. ¡Listo, Daxak! Sube tu hacha, manito. Bueno, está buscando la cabeza. Ya tiene la Radiance, está haciendo tiempo. Obviamente te duele que se muera porque es un alquimista. Está perdiendo mucho oro, me tengo que ir imaginando. Pero pues ya no, estaba muy cerca. Esto no es feed, esto es espacio. Siempre les digo, si mueres cerca a territorio de ellos, que no se convierte en pusheo, no se convierte en rushar, no se traduce en nada, al final de todo su espacio. Pero es mucho mejor que lo haga un support a que lo haga un core. Nine, mientras tanto, va buscando BKB, ¿no? Clásico de ellos. Posiblemente luego se vaya por el cetro. Más que nada para silenciar. Hay muchas cosas de magia aquí. Y el tema es que los de PSG se están activando súper rápido, ¿no? Mira, Monkey 15 ha ido de frente por la BKB, Maelstrom y un item chiquitito que es el Lord of Corrosion. Una BKB rápida igual implica que no les quieres dar el espacio que necesitan. Le cancelan la animación al último momento porque ya se dieron cuenta que ya, pues, ya se fue Nine.
han sido por una travel para tener un poco más de velocidad y poderte pegar a cualquier lado. Estás haciendo espacio. Normalmente es súper importante las travel en un midliner cuando tienes héroes que necesitan la jungla, ¿no? En este caso es un Alchemist Farmer, un Chaos Knight Farmer. Si es que no lo haces tú, va a tener que ir a línea el Chaos Knight, y obviamente eso es un tanto más peligroso. ¿Se viene Smog? Sí, se viene Smog, gente. Chonchi, bájate. Llevo mucho espacio, ¿no? Ah, en mi ranking siempre doy espacio, pero termino perdiendo, soy el carry. No puedo ser carry y dar espacio, por favor. La idea es que el espacio sea para el carry. Por cierto, un Smogcillo que acaba de llegar de la zona... De la zona del PSG. Se viene mostrando poco a poco a... Ame, consigue lo del stud, de cabeza en vida, que todo reacción, perfecto y precioso. Void Spirit termina cayendo, se viene también por acá. Un poco más de daño, Fabio quiere encajar el Doom, al final de todo se desanima, consigue dos kills importantes. Y Ame ya con su Killing Spree. Perfecto, ¿eh? Primera BKB muy bien gastada. Qué bonito. Año. Aún con tres cores fuertes siento que no valen por el Doom. El Doom, si quieras o no quieras, va a deshabilitar a uno de ellos, ¿no? Siempre. Posiblemente casi siempre sea sobre el Void Spirit. Y ya si es que el Void no se acerca, sobre el Chaos Knight. El Alchemist, su stun no vale mucho, la verdad. Es como que la gente se prepara, ¿no? Como demora tanto lo que es el tema de la animación, siempre puedes esconder el... siempre puedes elegir o stunearlo o escaparte, esconderte entre los árboles, así que no es tan fuerte. En cambio, lo del Void Spirit sí es bastante molesto. Y lo del Chaos Knight es más que nada por las copias. Pero igual, ya tiene Blink Dagger, Skitter. Vas a buscar algo más de pelea por aquí. Tiene que ganar Tundra, gente. ¿Qué tal reacción que el mejor recarry? Ame es muy bot. A la primera Ame es muy bot. Ah, por cierto, Doom aquí sobre... Ay, 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 ay. Se vienen los stuns de parte de Daxac, no tiene suficiente visión. Sad, bro. Ok, qué manera de apoyarte. Nothing to say. 3 a 9 el marcador. Después de Liquid Ann, no. Gente, Ann no se va a desanimar, weón. Tienen que escribirle a su Instagram y decirle no te desanimes, Ana, te queremos mucho. Te quiero mucho, Ana. Súbense a la chonchineta. Chonchiterimón. Ayer hice una encuesta en Instagram sobre qué apodos le pondrían a Chonchi. Aquí está Chonchi Lord. Chonchi sin BKB. Chonchi Alegre. Chonchi Verdura. Chonchi Sama. Chonchi Corn, Chinchopa, Chonchivo, Chonchivo me encanta, Chonchivo, Chonchinel, Chicharrón, Chonchiel, Chonchilonchi también me gusta mucho, Chonchilonchi, y ya, esos fueron los apodos. Y bueno, Sedas le puso Chonchimón, ¿no? Que ahorita le llamamos Chonchimón, de cariño. ¿A qué hora juegan a Corn? Ya acabó su participación, Chonchivo. Chonchiwa me gusta también. Chonchi a secas, ¿no? Chonchimon es gozo, Chonchiwa también. Chonchilonchi también suena chévere. Chonchiroid. ¡No! Chonchirius. Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a tener a Daxe ya farmeando su trouble también. Creo que al final de todo se han dado cuenta que no pueden pelear frontalmente, más que nada por el tema del duo. Tienen mucha teamfight. Nuevamente por aquí se chapan a Nine. Nine no tiene ni Yul, no tiene nada. Se está yendo de frente por el centro y eso lo está cagando. BKB tampoco va a sacar. Y este me hizo Chonchiroid. Pero bueno, ahí se mantiene Chonchicorn. Creo que no te sigo con la nueva cuenta. Oh, sígueme, pues mato. Me estancaba en 18.6, 16.2, weón. Ya no subo nunca. Dos comandos para una misma unidad. Oh. Igual vamos a tener a Nothing to Say con otra runa de Argate. Hay muy buen manejo de runas de Puck, eh. Se ha llevado casi todas. Ya tiene por aquí las Argate Boots. Va buscando directamente un Ion Disc para que pueda mantenerse con vida. Ni siquiera se va a ir por un BKB. De todas maneras me parece bueno porque... es muy escurrizo, la BKB igual te garantiza ciertas cosas, ¿no? Pero siempre vas a necesitar un cierto nivel de reacción. En cambio con el otro, pues igual, ¿no? Te agarra el...
El Chaos Knight te va a tratar de matar con un solo golpe, pero gracias al Ion Disc no te lo van a permitir, ¿no? Fuera de que el Ion Disc como que te despierta cuando se te activa. Y bueno, a ver qué sale. Tundra trata de conseguir aún buena cantidad de network. Daxax sigue farmeando en esta zona. Va buscando directamente ya lo de la Basher. Se va armando de core, qué curioso. O sea, se va armando de carry. No, yo pensé que se iba a ir por los cetros como antes, pero bueno. Aún así se va manteniendo en esta zona. Los chicos del PSG igual quieren hacer un poco más de ventaja con esto de la Jesus Immortal. Este Jis podría ir para Puck, posiblemente. No sé si Ame quiera seguir peleando. Ahí es donde está mi duda, porque necesita farmear su Skadi. Al final de todo sí va a ser por Ana, qué curioso. ¿Por qué cuando sale un nuevo héroe de inmediato no lo ponen en modo capitán? Porque se tiene que probar. Se prueba para ver si está balanceado, porque si está desbalanceado, pues va a ser aburrido un Dota donde abusan con el nuevo héroe. Y ese es el problema. No tiene mucho sentido el traer un héroe que pues sabes que en algún punto o está roto o tiene mucha desventaja, que la gente no esté muy familiarizada con el héroe y que de una te lo ponga. Sería muy incómodo. Acaban de ultrajar a Secret. ¿Para quién sería Cetro realmente? Cetro para el Yakiro, qué bueno. Para el Chaos Knight tal vez. También para el Void Spirit, para que tenga que irse por BKB y no tener que sufrir yendo para el Cetro. Hay muchas opciones. El Cetro en el Chaos Knight te da copias extra. Copias para el Alchemist, igual tienes a alguien que te daña también. O sea, no lo veo tan malo. El Cetro del Yakiro tiene más fuerza en su ulti. Lo hace más larguito y da más daño. Ahí donde está. Y atraviesa inmunidad mágica y tiene daño puro, o sea. Tampoco es que sea malo, ¿eh? Un ulti muy bueno de ese men. Y las BKBs ya no te servirían, así que mucho. Gracias, Andrés. Ultrajan a Sigrid con el elemento favor y perder contra el equipo bajo. ¿A qué? ¿Contra quién perdió? ¿Contra Team Spirit? Lo peor es que ayer le seguí todos sus consejos y me dijeron que le apueste a Team Secret. O sea, ya perdí mi apuesta, ¿no? Y pagaba por dos. Era otro para el Void Spirit que ya me cae de una. Sí, pero bueno. Alchemist igual se está armando por su cuenta, ¿no? Van a molestarlo por ahora. Le encajan lo del Doom para que tenga más velocidad. Tratan de lanzar por aquí el Shard. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ice Pad. Buscan rápidamente el Kill sobre 9.6. Lo liberan al final de todo gracias a este Ion Disc. Marcy que tiene que tratar de escaparse, pero pues no le funciona nada de esto. Se viene con el salto, terminas matando al Doom. Saxos desaparece con esto de las Shackles. Nine mientras tanto trata de correr. Cuidado con esto, se viene el salto por ahora sobre Skitter. Se vienen los stuns también. Y nada más que hacer por Skitter, no aguanta demasiado. Dominating para Ame, consigues una double damage en la parte de abajo. Y con esto... ¿con esto qué más te queda, weón? Solo pusheo. Uy, ¿y la botella? Bueno, tiene Desolator. Mira, no lo tendrías para que le quite el Backdoor Protection. Ya está ahí. Y te vas a llevar rapidísimo lo de la torre. Con razón perdí, tú apostaste. No le metí empate a ninguno, weón. Mira, veo dos. Yo de mi experiencia como apostadora profesional... De mi experiencia siempre supe que apostar en BO2 no vale la pena a menos que le metas más 1.5. Pero como soy babosa, le metí gana Team Secret, así que ya perdí su apuesta. Y posiblemente ya perdí esta también. Tuna ya me sale rojito en la Wikipedia, ¿no? No, pinche no, no, no. Y sí, de hecho Tundra tiene que ganarle 2-0 a PSG, si es que quiere seguir manteniendo su puesto. Para forzar un tiebreaker al menos, pero si es que pierda esta, ya se eliminó, como la de Timado. Daxter, por cierto, va buscando por aquí su playmate. Viene molestándolo. Se vienen aproximando. Van a tratar de tener algo más de pelea. Y por el momento, estos chicos que terminan cayendo. Monkey King por aquí que corre peligro. Y este es un muy buen kill. Pero la ventaja le hizo a mi Immortal. Se le rompe el brinco. Mientras tanto, al Yakiro. ¡Tunea!
Ok, mataron ahí de un palazo a Shakiro. Tendrá que corre peligro, toda la escuadra se va escapando. Estucito de parte de Daxa, que enciende el BKB. Atrapas como puedes al Doom, pero el resto de su equipo aún se mantiene. No, entonces ahí haciendo el chase sobre Nine. Ya tiene el cetro, por cierto. No se va a lanzar. Ok, al final de todo se mantienen con vida los demás. Pero el hecho de que muera tanto Skitter es un punto en contra, ¿no? Skitter ahorita está quinto en Edward. El único que se mantiene es Daxak, que ya está segundo. Y un Monkey King te está ganando. O sea, no. No lo va. TSM parece que está palteado de la Major. Sí, TSM le ha ido muy mal también. TSM no va a ir de la Major, weón. Se lo mata. Qué feo, pegame, weón. Ah, un increíble. Boom palteó en este torneo. Sí, Boom Binder sí jugó muy mal. Castoncito por aquí. Conectas el daño sobre Daxak. ¡Uy! ¡Qué buenos Ice Path! Nuevamente por aquí tratando de capturar a 906. De cabeza encendido del lado Fabian. Tiene el Doom aún, pero el resto de su equipo no está muy cerca. Estás viendo tranquilamente a Ame. Ame ya va a llegar. El resto del equipo no sé qué tanto quieras llegar a pelear. Se viene el trinco y le acabas de atraparlo nuevamente por aquí. Evade lo que sería esto del daño. Vienes jugando aún con los Dissimulate, a ver si es que ya los demás. Y Fabian trata de lanzarse con todo para ver a quién le meten el Doom. Va a tratar de buscar a alguien, encuentras el de tiro, no te vas a gastar eso ni él. Y finalmente todo es Nightwing, que termina sobreviviendo, pero no por mucho tiempo. ¡Uy! ¡Eh! Oh no, sin que lo mata. Uno muerto en la lista. ¡Uy! ¡Ame! ¡Ame se murió! ¡Ame se murió! Se retira palteado, PSG. Mataste un carry y un support, pero el simple hecho de que haya matado tu carry hace que igual ya no puedas entrar, ¿no? Es tu fuente de daño, es la fuente del desolator. Tiene cetro también. Versión de la opción nueva más 0.5. No es nueva, todas las páginas que he puesto tienen eso. Sin Perifree, faltan los de Tundra. Oigan, cierto. Lo kickearon, ¿no? Pusieron a Nine, qué curioso. Nine. Él estaba jugando en Norteamérica, me acuerdo que para el equipo de Musgrove. Pero bueno, 24-11 el marcador, 16k network para el lado de Shinkyu, mega kill para él, y ahí se mantiene, 24-11 gente. Por cierto, Marcy, sube tu item, Philosopher Stone, huevona. Está muy tilteado tal vez, o ya no quieren ganar. Este item es muy bueno para los supports, gente, te permite, te asegura muchas cositas. Pero dáselo a alguien, al menos para que ahorres para tu buyback. 33 es el 50% de Tundra. ¿Quién es Nine? Nine. Nine es este huevón. No, what? ¡Ah, lol! Tiene un standing, ¿no? Recién me doy cuenta. Bedboom Daxak. Pensé que era Nine. Nine es su medio, qué curioso. Sí, me confundí. Es Daxak. Con razón no me sonaba, huevón. O sea, sí sé que es de Bedboom ya. Solo que su nombre no me sonaba en Tundra. Dije, ¿en qué momento lo he metido? Pero este tipo de cosas está pasando más que nada porque la gente está tramitando su visa, gente. Como está en este tema de la Major, las personas tienen que tramitar visa. Y ustedes saben que para Estados Unidos es medio complicadation. Así que varios han estado con standings. ¿Cómo no te diste cuenta, Dios mío? Soy muy distraída, pues manito. ¿Tú crees que me pongo a leer todos los nombres? Aparte, como te digo, no estoy viendo todo lo que... Desaparecen ahora al Warlock. Estás haciendo tiempo, eso es bueno. Alchemist igual ya no está. Perdón, Monkey King ya no está con ellos. Así que hay mucha chance de poder voltear. Fuera de bromas, este DPS no he visto nada de Europa. Solo me he visto los resultados. Uy, dos sobre el Alchemist. Empiezas a molestarlo, le das más velocidad con el saltito. Lily rompe los brincos y rápidamente vas a matarlo. Mientras tanto, Marcy trata de aguantar, pero no lo consigue. Marcy en este punto ya hace el papel. Yo quiero por otro lado, trata de escaparse. Se viene con la Bash, pero está definitivamente Marcy. De ilegal nomás Estados Unidos. No, es que el tema es que ponte que te vas de ilegal una sola vez, nunca más te vuelven a dar visa. Ese es el problema. Incluso si tú tienes un familiar que no le dan. Espérate, se va a tener solita escuela. Incluso si tú tienes un familiar que se ha ido de ilegal a Estados Unidos o se ha quedado ahí, ya no te van a dar a ti la visa. Es un problemón. Y obviamente a veces te la rechazan y tienes que volver a sacar otra cita para ver si es que te aceptan.
Y ese es el problema, ¿no? Por cierto, sí, el tema del network está muy fuerte para el PSG. Vas a tratar de esperar el siguiente rushado. Carga un minuto, le das tiempo suficiente a Tundra para que se pueda recuperar. Vas buscando por ahora posiblemente este tipo de cosas. Una smoke ahí del lado de la escuadra. ¡Uy! Vas buscando lo de pelea, se viene lo del Tum. Chaotic Offering, cuidado con esto, Faith bien muerto. Wrinkle también se le repita rápidamente sobre el Wild Speed y el asunto del Macro Fire. Lo mata rápidamente Shinkyu. Oigan, Shinkyu no era. ¿No era este? ¿4? Es 4, ¿no? ¿Por qué tiene tanto. Tanto oro? Vas a tratar de matarlo, se unen las Shackles. Shinkyu muertísimo. Tratas de llevarte también otro kill más. Atrapas rápidamente al Warlock. Warlock muerto. Y un spray para Tundra. Gema. No se la llevó el Puck de la beba. Y se dieron cuenta más rápido también. Shinkyu 4. Pero daña demasiado. Pensé que era offliner y encima está con nivel 19. ¿Qué es eso? Uy. A su chiquis me preocupa. Skitter está último. Penúltimo, papu, penúltimo. Pero ya, segundo Roshan para ellos. Un Shard Free para aquellos, man. Este Shard es súper importante, ¿no? Igual este se mantiene por acá, 1.6. A ver si es que puede conseguir algo de ventaja en esta zona. Y así le robas, eres muy gozo este juego. Ok, no logra robar nada. Skitter se viene blinkeando. Al final de todo conseguiste el Shark Free. Hola Delta, era que no se junto con Myron. ¿Y ya? Acaba de crecer por aquí, se mantiene quinto por el momento aún, pero... Uy, estrellitas. Estrellitas. ¿Quién me donó? Gracias, Bray, saludos para ti, muchas gracias por tu apoyo, papu. Recuerden que este mes estoy ahorrando para mi universidad, a ver si es que llego. A ver si llego, weón, porque está muy caro pagar la universidad en este punto. Estoy medio dudando por eso, o sea, pienso. Me tomo un semestre sabático más que nada porque estamos cagados en la monetización. O sea, me han quitado monetización en el canal. Así que... Chipana Mendoza donó Stars. Ya no gano nada por anuncios y esas cosas. Va a ser uno de esos 9 meses y estoy dudando de si tomarme un semestre sabático o no. Y o sea, digo, puchas, incluso si ahorro este mes, no significa que voy a tener para pagar los demás meses. Y esa es otra mi duda. ¡Ay, Shinkyu! Estunea. Ay, le cayó el Lotus de cabeza encendida. Acabas de matar rápidamente a la Marcy. Igual lo también que te desaparece. Buyback inmediato de parte de Marcy. A ver si es que logras atrapar a alguien. Pero de todas formas. Uy, metieron un Doom aquí al Void Spirit. Tratas de capturar como puedes aquí. Ya lo dañaste. De todas maneras, se dice que está muerto. ¡Uy, Runa Haze! Una finta 6 la consigue rapidísima. Y toca correr nada más, ¿no? Al final de todo. Con entre las sombras, Skitter corre peligro. ¡Skitter! ¡Oh! Consiguió su Blue Turn. Ya, en este punto Skitter ya está fuertecillo. ¿No dijiste que ya fue la carrera? No fue, huevón. Pero estoy dudando en esa cosa. O sea, ahí está mi duda, ¿no? Aparte de eso, como hay TI y esas notas, digo, pucha, podría trabajar y ya. Pero me gustaba mucho mi carrera, weón. Encima de este semestre iba a ser presencial, así que no sé. Pero pagar para hacer la chamba de un editor, no entiendo. Si piensas ir al morado y tampoco ganarás, ese es el problema. Ando dudando en eso. Al final creo que no toca estudiar. Me compro mi deshumidificador nomás para que no me enferme tanto y ya. No sé. Sigo con la duda de eso, o sea, pienso en eso y me da una duda existencial de qué quiero hacer con mi futuro. Uy, mataron a alguien de nuevo, Warlock. Es un 5. Tiene buyback también. No importa mucho. La gente se está yendo de morado en mancho. Gracias. Les voy a contar un secreto ya, gente. Pasa que me han dicho por ahí unos bichitos, unos pajaritos, que el contrato de Facebook lo van a reducir a la mitad. Ya, a la mitad. Pero eso, los del verde, que ustedes saben quiénes son,
bajaron su sueldo mínimo de 800 a 600. Y creo que ahora te piden, eso creo que es público, creo que ahora te piden ciertas metas de donaciones para que te paguen. O sea, tienen que donarte un montón para que el morado te pague, ¿me entiendes? Y eso no le conviene a los varones porque los varones nunca les donan. A pocos, ¿no? A los conocidos, nomás a Bute, a Macar y a los más. Y ellos ni siquiera están en el verde, así que ahí es un problema. Y la gente se está yendo al morado, porque al final todo, como la mayoría son pro players, de ahí tienen varias herramientas ya bien conocidas, para eso que puedes conocer gringos y esas cosas. Y bueno, Nofi entonces ahí por aquí manteniendo su Monster Kill. Uy, uy, uy. 33 a 18, gente. Y se mataron nuevamente a Skitter, ¿no? Skitter no está aguantando mucho. En YouTube dicen que es el que está pagando más. La prioridad es el Team Magis. Sí, es diseño gráfico. No, diseño publicitario. Y ya, quedó postular y EG. Esto es guerra. Les necesito mano. Y ya, ¿no? O sea. Así que. Y lo peor es que creo que Twitch también está anulando. No, no, no. Y va a seguir de Twitch. Porque creo que le siguen manteniendo con 50% de suscripciones que se queda Twitch o algo así. O sea, si tú les donas bits, Twitch se queda con la mitad. Es una mamada. Todo es una mamada. Y ya, o sea, ahorita como que ser streamer ya no paga tanto. Y esa es mi duda, o sea, digo, pucha, ¿sigo intentando ser streamer o ya hago malabares, me pago mi carrera y ya me pongo a estudiar de acá? Digo, me pongo a trabajar de acá 3 años. Bueno, 2 años, ¿no? O pierdo un semestre y a ver cómo va, porque esas cosas no se ven muy bien, ¿me entiendes? No pintan muy bien, así que realmente no sé si vale la pena tomarme un semestre sabático. Cuando ya, o sea, yo ya tuve un tiempo que ya me había tomado otro semestre sabático en mi anterior carrera. Para que esté reparando peces nomás. Shinku español, Shinkuello. No, no le digan ese Ibai, weón. Ibai es muy gozo. Ibai fue mi inspiración de caster. Nada que huevones de Dota, nada. Ibai, weón. Pon la de Goy y se la tan difundes, weón. Por cierto, se viene un smoke. Tratas de buscar algo más de pelea. Se viene por aquí Dragon Knight. Ay, aguanta algo. Buscas por aquí Ame. Ame se fue stuneado. Ojito con esto. Lánzalo del último. Aguanta demasiado. Es que te simplemente usa su BKB para escapar. Para correr. Juega con las sombras. No le funciona. Shinky viene llegando. Le cae lo del stun. Y definitivamente muerto. Sin haber metido nada. Se acaba de pagar. Entonces lo vienen dumeando por aquí al Alchemist. Ya gastaron el Doom. Podría pelear. Pero no tiene mucho caso. Dieback de parte de la Marcy. Nuevamente se nos puede morir por aquí Chaos Knight. Peter muertísimo con una cadena de stones. Buena cantidad de daño. Se acaba de pagar Alchemist cuando ya se murieron los demás. Así que al final de todo, esta es la cadena. Y con este sentido, triple kill para Nothing to Say. Ibai es el tío pío de España. ¿Qué hablas? Justo quiero a alguien para que administre mi flota de taxis. La carrera de caninas. ¿Quién? ¿OnlyFans? Carrera de caninas, ¿no? Pucha, no puedo decir nada de la gente que hace OnlyFans. O sea, es como que muy su palta. No me voy a... No voy a dar comentarios sobre esas cosas. Al final de todo es tu chamba. Es tu chamba, ¿no? No es la mía. Ya si un día trabajo en eso, recién la puedo criticar. Liquid en torneos termina siempre mal. Sí. Cándalo, tío pollo. Perdí mi apuesta, gente. Perdí todas, weón. Qué asco. Perdí 7 soles. Ganó el partido 1x2, 5.50. Ganó el partido. No. No gano ninguna. Pi, 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 pi. Espérense, ¿cuál puse? No suelten a mis babies. Esta es la que estábamos viendo. Ya. ¡Au! ¡Ups! Ay, se cayeron mis audífonos. Ahorita. A ver. Mire ese Drinkol. El Poke eliminó a Timado y la Riot Masters. A ver. Ahí, no se ve. Ahí está. Look at BZM, level 23. One more one team fight, you know, he is gonna be level 25, and then those BKBs, they won't mean a whole lot.
más los impuestos. Era carrera de canicas. ¡Ah! Sí, sí, él juega muy gozo. ¿Cómo los leía? Take this fight. Yeah, but that's like I just said, tough ask. Very tough ask. So they're gonna have to be very careful if you're TSM and maybe get themselves a start off kill with the Mar, but so they're not gonna get it. He's got the Lotus Orb. He tosses Bryo up into the air as he tossed him. Yoragi's in. But now on the run. Supernova in a decent spot. They've got the Weaving Rift. It's on the three, so that'll stop them from moving forward. Moment Royal. Down on the four. BCM, he's got the control, but does he have the left to survive at all? They get the kill to do, but they'll take it. The Phoenix, they'll look over now. Tomato, the Sunder reflected. No, no, no. You do not get my life. I'll take yours. The look for Bryo, the look for the team on TSN's in trouble, and they only lose the one. My, oh, my. Ayer me reí, weón. And what the four with TSM? So many good things were happening for TSM, but they just needed a little bit more damage. We see the fight recap here as well. They initially go on the Viper, but he's too tanky, and look what Puck is doing. Four-man Waning Rift, four-man Coil, and it's just way too much damage and disable coming out from him. OG will grab this first game. Yeah, no, I now also believe that means TSM is... A ver, fácil está aquí. GG Moon Minder. Unexpected call from Moominder. Ground GG call by Moominder. Le dicen doble agente de Internal Envy. Moominder lanza el juego con GG. That's an interesting GG call by TSM Moominder. Gore reacciona al GG. O sea, yo me reía, yo me cagué de la risa. Cuando pasó lo del GG, o sea, fue como que ¿qué? Y me empecé a reír demasiado porque, o sea, le acababan de voltear, weón. Right, le acababan de voltear. Este es Gork, fue un ex streamer de OG. I missed this one. Super bueno. Most of everybody missed. What happened here? Saber life running for his life. Dubu trying to do. He's got this little mushroom this boy song here, chasing after him. They called GG after song. And then song of the siren. Does he use wow. Mind to mira. The zip forward coming through. Chalice is not looking too healthy either. It's on this, but it doesn't even matter. Fue divertido, fue divertido. Moominder called it. Oh no, Moominder was dead. Oh, I mean, all Chalice was maybe not dead there. It was fine. Maybe Chalice would have lived and they all would have died. Oh my god. Qué estrés, huevón. Esto fue, ¿no? Que ya, o sea, dices, pucha, TSM ya está cagado ahorita, pero Timado estaba como que full HP y vuelve a salvar el día este, puede haber sido un win, weón. Se había muerto el rey, y el Nature. O sea, literal, todo lo fuerte de Royal. ¿Había Roshan? ¿Había Roshan? A ver, para... A nosotros que nos gusta sufrir. En 22 segundos cargaba el Roshan. Así Roshan te hace pushar tier 1 y tier 3, posiblemente. De arriba. O tier 3 de frente y todo el lado de top. Y volteas hasta cierto punto en la pelea. 18k de network, ¿cuánto te va a dar? Un Roshan te va a dar como 1k. El tiempo que van a estar muertos, yo creo que unos 2k, 3k, como 4k. Y al final de todo esto se hubiera reducido como a 8k, o sea, 10k. Ahí con los lados y toda la cosa. Ni se hubieran gastado buybacks, weón.
Ni siquiera han gastado buybacks. Encima era el tiempo en el que Nature's Prophet no vas a tener que farmear, ¿no? Le dio ansiedad. Los cores 200 de HP y lanzan GG. O sea, toma 10 segundos. Ese es el tema, yo les dije. Un GG demora 10 segundos de lo que lo dices hasta que termina. Así que, bastante pendejo. Bastante pendejo. El chalú español solo para ti, ¿no? Sí, se pone como no me lo ve. Sí, también. ¿Qué opinas de que Abu y OutyPixel estarán de comentaristas en la mayor? Abu siento que recién está empezando. O sea, Abu le están dando más de host que de caster. Ahorita lo veía mucho en Dota norteamericano, ¿no? Siento que, pues igual, ¿no? Va a tener que ganar su derecho de piso, de alguna manera. Lo han llamado analista también en algunas ocasiones. No recuerdo verlo tanto de en caster de Major. Lo veo más de host. O sea, no lo he visto trabajando de caster. Lo he visto trabajando de host. En DPC sí lo están poniendo de caster. Pero lo que a mí me duele es lo de Capitalist, weón. Yo soy muy fan de Capitalist y mira... ¿Sabes qué está haciendo Capitalist? Casteando para... ¿Dónde está Capitalist? Bueno, no está conectado hoy, pero para casteando para 160 personas. Weón, Capitalist. Capitalist con su voz preciosa, hermosa, tiene una voz de... Oh, espérate. Capitalist. ¿Dónde? Escucha el caso de Capitalist y dime que esto no es una injusticia, weón. ¿Qué diferencia, weón? Con el casi ahora, o sea, el casi duro lo siento tan muerto que al final de todo lo veo del Dota, lo veo del Twitch así, pero no lo vivo, ¿me entiendes? Yo recuerdo que estas épocas, o sea, la época de Toby, weón, la época de este medio, la época de Grant, esas eran voces. Ahorita es como que me gusta, digo, pucha, es un cast correcto de todo el mundo, pero no me llama tanto como lo que había antes, de verdad. O sea, no se siente lo mismo, weón. Pues porque estoy muy viejita, pero... Esta cosa sí me duele. Se copia el estilo del tío Pollo. Ese huevón sí fue la mayor. Fue a una, pero esta mayor no lo llamaron. Como te digo, yo le escribí, pues, porque... Para haciendo stream en Twitch. Así, castea las que estoy casteando ahorita yo. Ese huevón les estoy casteando. Y, pucha, lo ves con 160, 170 personas. Un huevón que ha casteado un TI de esta manera. Que es conocido como de los mejores hypecaster del mundo. Casteando así, ya no lo llaman casi para nada, o sea, qué mamada. See you later, VT faded gyro with a and call, and this is about to be a wipe. He's got a lot of rage. OutyPixel con Foggit. OutyPixel también es una belleza de ellos. Sus fieles, a las tiras. Looked for the kill with the hex out. They should be able to get him. Sensu can see him to rack at the end. He'll keep himself safe. He has the buyback dead for 2 minutes. But Sensu's isolated. And RNG have lost everything. Forgetting Miracle once again has cost them 4-5. Bájate, por favor. Eso era vivirla. Los nuevos también están Lucy. También son Good Luck Susy. ¿Cómo Good Luck Susy? Gozos. No sé. O sea, siento que tal vez estoy muy acostumbrada a lo antiguo, que lo nuevo ahora es como que todos me suenan muy igual, weón. Es como que castean, se ríen, webean y ya. Y o sea, yo hago eso ya, pero o sea... yo hago eso, pero al final porque yo estoy conversando con ustedes, ¿me entiendes? Pero hay mucha diferencia de este hype, que era como que hype era castear Dota a estar webeando viendo Dota. O sea, es muy diferente. Hasta el Chon B4 que hablan igual en una expo. Y los analistas medio. ¿Ves? Yo siento igual. Sí, buenos analistas. O sea, al final de todo han traído players. Muchos players. Muchos ex capitanes. Muchos ex analistas y toda la cosa. Es obviamente que vas a aprender como mierda. Pero no me gusta el cast. A mí no me gusta el cast. Extraño mucho esto.
extraño mucho los gritos, los tíos píos europeos, los tíos píos gringos. Does have those extra lives, but he's probably gonna need it on the ice. He dies so fast, and sure enough, KP buys back with just 5 seconds left in the clock. Can he get there in time? Can he actually save Nico? Baby, he's gonna pop his VKB. Range of Pedro going forward. Instantly gets controlled up, but does have the old scepter another leap away. They're trying to finish him off. Heels coming out. KP can't provide enough. Go the interior play. Finish him off. Now they might have another 5 seconds. Keep doing this. Tier four is actually gonna fall. Yaffer has a death point. They do have the Maledict with the death. We're coming out front. Then they might be able to chop down. Te gusta el Shouka? Sí, lo elegante, pero bueno. Luca es elegante, no, no cualquier mamá de por supuesto. Los gritos, gente. Ah, me da mucha pena. But yeah, he's getting the heart. Toda la gente que ha muerto. Ridiculously difficult to jump perform. In, toss back, they found themselves a top that was the dog got. The fresh assault cuirass, that's a lot of life, and Alma, they have to get through. Yawaz giving it a shot, Urgeev coming deep, CCNC once again just stunned up for control from the back line, trying to create more space, will be the first one to die here. The roar is finally out, but for what a veil, nothing is really going here, and Thompson, he's the man that's going, going, going into the fountain once again, bathe in the glory of the Radiant. Thompson, he does not give a crap at all, give all the life. This is just fountain farming. Este es el mejor. Este es el mejor. TI 8 International 10 Super Epic Action Game Toby One Hype. Aquí está Woody Pixar. Esa voz. Toby One Hype. The 5 series. This mind and is going for the Lincoln Sphere. Honestly, I'm wondering if you want to get out of there. The cold BDI blast is just too much. FN jumps right on top of him and Arteezy. He actually big. Roger! It's the two-man! Perfect hit! FN will now get a double kill and EG retreat, retreat, retreat! Last time, our evil geniuses on the hill to the east of Empire. Will they wrap around? Roger will do it. Arteezy's the man. Will he get initiated on the BKB? Is out. So is a dream call. Resolution has to stand his ground for the moment. The arrows fly forward. Doesn't on any of EG. They want to fight. Arteezy has the range. But Venomancer has the ulti. Arteezy sunders up the damage. If he can't, actually he can't regenerate. He may as well steal it. FN, they'll have the deep to bring him down. Universe beating through the Murata. Getting through the BKB. The craft is unbelievable for Empire. Range. O sea, cómo se le crea la voz, me encanta. Smash o Samanaiko, Mr. Choco. If they can have any chance against LFY being too racked up. Creo que lo de Choco en algún punto sería como lo de Toby One, pero lo único que me molesta de Choco es que para mezclando palabras como para ser chistoso y eso le quita como para mí, esta es mi opinión, que eso le quita lo profesional, ¿me entiendes? Creo que si Choco no usara tanta palabrita de eliminazado y cosas así, como que haciendo su chiste, sí estaría a la par, porque tiene buen hype, huevón, pero como que le caga eso, ¿me entiendes? Lo hace, le baja su nivel, ese es el problema, le baja su nivel de mezclando como, pucha, no sé cómo habla, es que hace mucho tiempo que no lo veo por eso, habla mezclando cosas, pues, huevón. Por el color, ¿no? ¡No! Su voz es muy bonita, la voz de Choco es bonita. ¿Me escuchas? Es como que calmadita y cuando tienes que hypear, hypea. Pero, ¡ah, mandé leche! Y grita huevadas, o sea, grita cosas que no tienen sentido. Y eso es lo que lo caga, pero de que castea bien, castea muy bien. Igual que el tío Pío, en vez de decir Héctor, dice Smash, Sama. Sí. Solicón insulta a mi Choco de Empire. Nunca ha dicho eso. O sea, se puede ser interesante sin tener. Ah, sus Euchimano y esas huevadas. Exacto, se puede ser Gozu sin tener que decir huevada. Sin tener que soltar ese tipo de palabras, ¿no? A mí eso es lo que le quita lo profesional. Se maquina y dale. No he dicho nada. Eso es simplemente mi opinión. Maybe this game never ends. Who knows? Oh,
More people dying than the Stark family. Virtus Pro coming to raid the tier 4s. They brought borré, down olvidé, one. Team Liquid, it is a 3 on everyone fight. Como que Virtus Pro, they want to win this. 102 minutes in. Miracle has the exorcism, but it's only going to last no, a little bit longer. Que they have the damage sí, output. Me cuenta, they move no forward. Tanto where's the stun? Where's the control? Like it. Now appreciation runs forward. El risk of the cheese. The BTs that come. El de la Katmatata, ay, ese era muy, muy bonito. Pero el de la Katmatata murió de COVID, gente, en la época de la primera cuarentena. Eso fue super sad. Well, murió uno de ellos, no recuerdo cuál, pero murió uno de ellos. Oh, 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 mate casi. No, 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 no. Normally, esto también es como hypecast. Boxing. Hablando huevadas, ¿no? Pero es bonito. El cutipo y el hilo de este mundo nació. Fanatic Victory, thank you, Tanyako, times 3, 30 games, this is money of my life. Grabe naman, kaya pala ginagawa ni EE yun. The next level play. The next level play. Ang lakas ni EE. Ano nangyari doon? Literal, sacaron como 3 chocolates aquí, weón. Fanatic Victory. Grabe naman, kaya pala ginagawa ni EE yun. The next level play. The next level play. The... Escuchar la clipela, no sé. Hubo Dota 1. Se llama Dota, Defend of the Ancients. Pero... Uy, empezó la de Secret con Spirit. Espérense, voy a fijarme si es que el PC está. Fanatic Victory. Epic Cast of Secret vs. Fanatic. Bueno, o sea, creo que lo bonito acá es que estos dos combinaban tanto que parece como si le hiciera eco el otro. Grabe naman, kaya pala ginagawa ni EE yun. So, the next level play. The next level play. Ang lakas ni EE. Ano nangyari doon? Hinaro! Muy empezó. Fanatic Victory. Ay, esas cosas son muy pegajosas, wey. ¿Para qué la escuchamos? Todo el día voy a estar con eso. Y pone la foto de Quinteca de fondo en un video de YouTube. Esos eran cast, ahora son muy secos. O sea, ¿sabes qué siento que es lo que ha cagado? Y esto ya no es culpa de un caster, ¿eh? Esto ya no es culpa de un caster. Es la falta de público. Con el público es posible que los casters lo sientan más. Porque al final de todo, la gente está atrás gritando las jugadas como que ¡no! ¡Lo están así! ¡Oh, oye! ¡Oh, oye! Y así. Y esas cosas, pues obviamente te cambian mucho la emoción. Por ejemplo, el TI anterior, el TI 10, fue el TI más aburrido en tema de cast. No por culpa de los casters, sino como no había un público. No se sentía eso de los gritos que escuchas de fondo en los casts anteriores. Y había mucha gente así como que, ay, es que este no tenía hype porque por esto de la cuarentena, ¿no? Y no tenía público. Y es parte de, creo yo. Echo es la Mayama. Normaling, normaling. Yo solo entro a los casts a ver qué perfume me recomiendan. Baboso. Pues aparte que la gente yo creo que ya está cansada. O sea, los casters viejos también siento que ya lo hacen con menos ganas. O sea, es como que lo haces ya de aburrido por cumplir. Y eso tampoco me gusta. Al final de todo, creo que todo tiene un ciclo, ¿no? Mucha hueá. Me da mucha pena. O sea, siento que con estas cosas el Dota se muere. Pero no me gusta decir que se muere porque me pone sad. Ojalá. Ojalá este TI tengamos casters. Casters que hablo. Primero tenga público, porque esto del COVID nos caga, la virula del mono también. Y que se viva demasiado, ¿no? Que salgan muchos chatbots de casters. Me acuerdo que había un compendio, ya. Sigo con mi monólogo. Me acuerdo que esos compendios del TI 8 y el TI 9 tenían unos chatbots preciosos de los casters. El sep que te duraba bastante y la gente que tenía compendio chiquito te daban un sep chiquitito. ¡Sep! Y los grandes, pues, o sea, así. Y esas cositas eran divertidas, ¿no? Pero ahora es como que... Siento que cada vez le ponen a niveles más altos las arcanas. Y los chatwills ya no valen tanto la pena. Lo último que hicieron fue que tenías que comprar tú los chatwills de los casters. Y eso también me enojó. Porque antes eran gratis, weón. Y eran chatwills que, pues, ya se habían visto dentro del TI. Pero, o sea, ahora... ¿Qué tan cagado esto ha tenido que estar el cast? No, no ha estado cagado, pero... ¿Qué tanto poco hype... ¿O qué tan pocas frases memorables has tenido que tener
para que tengas que decirle a los casters que hagan su propio chat wheel, ¿me entiendes? Eso me... O sea, me pareció bueno que incluyeran a todo el mundo, pero no eran frases icónicas. Ese es el tema. En cambio, lo de This is Money is My Life, dices, pucha, la de Fnatic, weón, la que lo castearon estos dos weones. O sea, es muy diferente. Voy a empezar esa frase, todo muy happy, me eso lo transmitía. Yo quisiera ganar un TS en público. Si no ganas un TS en público, solo es un pueblo más. Dímelo, Cutipo. Aprieta. Acá paran diciendo eso. Aprieta. Pero lo dicen porque les parece divertido lo de Cutipo. Cutipo igual le mete mucho hype, ¿no? Singapur, como que un riñón sobra. ¿Cuándo es la de Singapur? ¿En octubre? Tienes 3 meses para reunir tus... $3,500. No, el pasaje está más. $4,500. Ahorita calculamos cuánto te sale viajar a Singapur. Copos chiquis a revolucionar el cast. No, es que yo no sé castear. Yo pero mal en la garganta también. Yo ya me rendí en esas cosas. Así que solo estoy de crítica. Que crítica casteriana. Ajá. Y es como que hago lo que puedo, las cosas que me gustan las casteo, las demás no, porque al final y todo, si no me llaman los equipos, no quiero transmitirles algo falso, ¿me entiendes? Como que yo me emociono, les comparto lo que me emociona. Y siento que así es como debería ser, o sea, la idea de un caster para mí, justo hablábamos de eso ayer en el podcast, la idea de un caster es que puedas transmitir tu emoción, al menos siempre lo vi así, ¿no? Hay casters que cuando yo empecé, como les digo, el Dota, los casters que yo veía me transmitían demasiado. O sea, yo veía y decía, pucha, weón, qué bonito es el Dota, me emociona. Y sentías algo en tu corazoncito, weón. O sea, como que, wow, qué jugada y qué genial me lo transmite, me transmite la emoción. Qué gozo son, weón, y eso. Y es como que ahora ya no la siento. Y no siento que sea tanto por mí, ¿no? Como les digo, es tal vez el no sentir el hype del público, el no sentir el hype de los casters y esas cosas. Y ya, es como un tanto triste. Dímelo, Chonchi. Espérate, tienen que ver esto. Chonchi, dímelo, Chonchi. Entonces, Chonchi me mira como si estuviera hablando huevadas. Para que estuviera aquí, tener buena voz, mantenerlo y vocalizarlo, sí. Algo que me dijo Razor. Es que se metió a clases de locución. Corre sonrisa me parecía como... O sea, sí tiene como un aire de que es conductor de radio o algo así. Porque mantiene bien sus altos y sus bajos. O sea, los hace muy clásicos de la gente que hace programas de audio, ¿me entiendes? Y era porque estudié eso antes de cuarentena. Curioso, ¿no? Yo parezco que expongo porque siempre he expuesto. O sea, yo tengo dos voces, siempre les digo esto. Yo tengo un problema para no transmitir las cosas que siento, sino tengo dos problemas. Uno es que normalmente tengo este ánimo como que una voz muy tranquila, que es esta de aquí, que es la voz con la que yo siempre hablo. O sea, no la voz con la que streameo, sino ponte que estoy hablando así cara a cara. A ver, hola Chonchi, ¿cómo estás? Y ya esta voz no expresa nada. O sea, es como que simplemente soy un poco más cortante, suena un poco más feo, suena un poco más aburrido. Y no transmite nada. Y al inicio, cuando empecé a castear, trataba de hypear, pero no podía con esta voz. Y luego de eso tengo la voz que es esta alta, que me cae un poco más la garganta, pero tiene más entonación. Que es la voz de exposición, que por eso parece que expongo, porque yo siempre he expuesto. O sea, es como que, buenos días profesor, buenos días compañeros, el día de hoy les voy a hablar de las partes de la célula. Y si se dan cuenta, es la misma voz que uso para castear. Así que, esta es mi voz de exposición, y es un tanto complicada, porque estoy tan acostumbrada a exponer, que no puedo darle otra entonación a esta voz. ¿Cuál es la diferencia? Esta tiene un poco más de entonación. No sé ni de dónde es el acento, porque es como que siento que tiene un poco de acento. Pero
Ahí está. Esas son las dos voces que uso. La misma huevada. Allá. Ahora el lonchecito. Los mejores recuerdos. Radio Corazón. Tu radio de hoy. Lo que no me gusta de Reason es que es muy plano y cuando le mete emoción solo grita. Reason es plano. Yo qué seré, huevo. Hola, Chris Pocket, saludos. Pero me he dado cuenta que puedo llegar a tener hype sin tener que alzar la voz. Y eso es interesante, pero ya lo vamos a ver luego. Vamos a testear ya. Hablando que me he inspirado ahorita, vamos a ver si es que le puedo dar más emoción o más entonación a lo que es el cast. Igual se ha quedado Timbersaw contra Templar. ¡Épale! Timbersaw en general... No. Templar en general es muy buena contra los héroes de Right Click por la protección que tiene de los golpes, la de Refraction. Pero... Timbersaw o cualquier héroe de magia que tenga magia que pues progresiva, como la de Akiro, Timbersaw, Batrider, le elimina súper rápido, mucho más rápido de lo que deberías el Refraction de la Templar, porque Refraction tiene ciertas cargas. Así que Timbersaw es muy bueno en esta partida, posiblemente sí. Skitter con Juggernaut no le va a pasar muy bien contra Templar, pero siempre vas a tener Timbersaw para eliminar las cadenas. Fuera de eso, Dead Prophet la pasa mal, Visage la pasa mal, la Visage cancela mucho al Rubik y al Juggernaut posiblemente. Y Dazzle está para protegerlos contra el Jagger. O sea, Jagger de por sí contra el pick de Dazzle no convence, ¿eh? No convence para nada. Al Dazzle le metes Omnislash y se va tepeando y no pasa nada. Ese es el problema. Creo que Minel quiere ese Tiny. A mirarse los discursos de Alan para ver cómo mete hype. Alan no mete hype, Alan te convence. Alan te ala, somos un pueblo y el pueblo necesita poder. Vamos a empoderarlos para que puedan conseguir todas sus metas. Yo he vivido entre ustedes y lo voy a seguir haciendo. Vamos a cumplir todo lo que nos propongamos de la mano como compañeros, así que síganme. Somos parte del pueblo peruano. Uy, me golpeé. Y la gente, ¡ah, sí! Alan no se entiende. ¿Qué vos sos, Alan, weón? Y ya, pues. Oigan, se viene floreando. Y me lo acabo de sacar de la nada, ¿eh? Claro, Alan te florea. Habla bien, entona bien, te hace sentir bien, pero no hypea. Florea. Alan dice que vos eres muerto. Sí. Por cierto, Snake King contra Shenkyu, manteniéndose en la parte de bot. Vamos a tener entonces a Tiny, posición 4 de Shenkyu, Faith Bian con este Visage. Tenemos también a Amen con esta Templar Assassin. Uno de los players más pagados del mundo, valorizado en 7 millones de dólares. Y nos está aproximándose por acá con un Dazzle que va a terminar al final de todo. Lanzando su primer veneno del Poison Touch. Salsa que corre peligro por ahora. Trata de activarlo el Scorched Air. Y nos está pasando muy bien, pero siempre amplificando y mejorando muchísimo lo de la resistencia del Poison Touch. Le doy cierta cantidad, le bajas la mitad de HP, pero ahí no sé si también le quitas unos dos tercios de esto. La Fintus ahí mientras tanto ya se fue de frente por el Shield Crush, así que dudo mucho que quieran llegar a pelear. Al final de todo van a ser dos para el PSG, dos para Tundra, no hay mucho cambio, no ha habido First Blood tampoco. Adelante, decía lo que tú querías escuchar. Sí. Fairy Free del 50 es de Tundra, es el 50% de Tundra Predator. Confirmo tu casa de esa posición. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Quizá tú. Pero bueno, me voy a poner a comer. En mi casa profesionalísimo. Estoy comiendo puré, por cierto. ¿Qué están comiendo ustedes? Daxuk, por cierto. Interesante. Subió a Cripsra. Le dañaron el melee. Ok, por acá Templar no le está pasando muy bien. Actívenle el melt para dañar un tanto más. Y no sé si aún no tiene el Poison Touch. El cooldown le está cagando bastante. Ame no le está pasando muy bien, pero ya con el Refraction te vas a poder mantener al menos un tanto más. Faith Bian, mientras tanto, del lado de Skitter, empiezan a robarse los creeps, un clásico de estos, para poder ganar el nivel 2 y que sus cores no lo consigan tan rápido, lo que te da un poco más de ventaja. Los supports van a conseguirlo, en teoría. Pero pues nada, no hay mucho problema. ¿Qué es comer, no? Comer, pues papo, almorzar. Son las 2... Ay, son las 3 de la tarde, gente. Yo pensé que recién eran la 1. La entonación de la voz según la garganta, picho de Frank Maran, distintos acentos. Hablando de eso, tengo que respirar bien.
Estoy usando mal mi garganta, por eso me duele. Comiendo tallarín en bolsa. Gochu, para no ensuciar el plato. Yo lo sugería aquí en la casa. Los domingos comer en bolsa para que no laves los platos, porque siempre dejamos un basurero por ahí en los domingos. Y la ceñita sufre el lunes y viene puro plato sucio, un cerro. Un cerro de platos. Oh, algo curioso es que no me he dado cuenta que es un tiempo medio. Tiempo medio molesta, daña aquí en la finta ceñida. Está pasando muy bien. Tampoco es que se haya sacado varita. No pensabas que se iba a aceptar un Timbersaw. Y ya con el tema del Soul Ring, de todas formas te voy a asegurar un poco más de farmeo. Skitter, mientras tanto, en contra de FBA. Siguen ahí los cambios de línea, ¿no? Bien extraños estos. De todas maneras, esto hace que no puedan ganar nivel de la misma forma. O sea, de buena manera. En la otra zona aquí, en teoría, deberían tener más nivel. Y sí, es nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2. En contra de un nivel 2. Ya sacó nivel 2. Acá ya me cagaste, pues sacaron todos nivel 2 ya. Pero deberían tener menos, porque no se está convirtiendo, no se están compartiendo el farm. Eso es importante. Skitter ya tiene botas. Ya una vez que tengas botas, por ahí como que tal vez podrías intentar algo más de pelea. Igual aquí han cambiado las líneas, ¿no? Qué curioso. No las han cambiado. Es Snaking 5 con. Snaking era 4 hace tiempo, que es el que lo casó. Sacó Rubik 5, por lo que veo. Ya con las botas se puede venir la primera agresividad de esta zona. En la otra zona está un tanto más complicado, pero Templar Assassin puede ser una buena víctima. Uy, ¿quién vino? ¿Alguien vino, gente? No, entonces iba a tratar de llevarse la runa de Bounty, se termina regenerando. Pero como les mencionaba, no es una runa muy buena, ¿no? Dan igual se mantiene cómodo. Uy, ¿qué pasó? Está haciendo huevadas, ¿no? Mañana son los playoffs del torneo, sí. Pero ya como no está timado Yana, digo, pucha, puedo castear o mejor me guardo para la SL. Ustedes díganme, porque ya no hay mucho chiste en verlos y que no está Ana, por gente. Ana era la que le daba lo que le daba el toque, el sabor, la picantez al torneo. Pero ahora, sin Ana y sin timado, ¿a quién vamos a apoyar? ¿A quién apoyamos así por ahora? Por cierto, si de un tener nivel 3 aquí podía matar a alguien. Está acercándose nada más con esto el Scorched Earth, pero no le garantiza nada. Quiere buscar por aquí algún creep, consigue las recetas de la snare. Ya con nivel 3 puede empezar a ejecutar un poquito mejor. Y ojito con esto, que Templar no le está pasando nada bien, ¿eh? Tienes aquí el Refraction, la regeneración de Innocence se viene acercando. Se esconde entre las sombras y le gano en la red. Cuidado, eliminas rápidamente el Refraction y es el first bot a favor de la escuadra de Tundra. Y no sé, trata de escaparse, se termina regenerando con esto del daño, pero es un double kill y son 493 de oro, gente, en una sola jugada. Qué bueno, qué bueno. Y no finto soy por aquí, también podría perder la vida. Tiene suficiente, no se muere. Tiene Fairy Fire aún. Nine no tiene nada de maná, simplemente lo está paseando. Go papito Rencholucho. ¿A Resolution o el primo de Quinteca? ¿Quién es el primo de Quinteca? ¿Quién es la señora que se sumó atrás tuyo? ¿La ceñito Amanda? No sé, quedaron puros bajos, ¿no? De mis hombros no va a salir así, weón. De mi precioso Ame tampoco. Mataron al Doom. Mataron al Doom en la parte de arriba. De todas maneras, esto del lazo es súper fuerte. Poison Touch nivel 2. En nivel 3 ya sueles botar mucho a los players. O sea, tú solito puedes matar. Es más, weón. Si es que tienes buen right click, se puede matar hasta el nivel 1. Pero aquí no había stuns porque estás jugando con Templar, así que no valía mucho la pena. Tampoco te puedes arriesgar tanto, ¿no? Porque de ahí igual te puede matar y esas cosas. Tú sabes, yo no voy a diamond. Dunga sigue por aquí la resilla y nos escorre peligro. Se encarga de lo de la tumba vacía. Y perfecto, al final de todo, regeneración ahí. Consigues la healing self y te mantienes aún con vida. Shinku. ¿Es Shinku o Shinku? Nadie corre peligro, runa de Rillen, daños un poquito. En cuanto al Raikling, no le ha ido muy bien, le han denegado dos waves y media. Del otro lado es Nadine también, empieza a no molestarlo, le cae un poco más de daño a Tronquito que le cae. Y Skitter no puede hacer nada más. Lo molestas como puedes, o igual aún se mantiene con el Fairy Fire. Y ya dentro de poco le debería llegar lo de las Facebots.
Pero la cosa y lo picante es acá, ¿no? Nine nivel 7, huevón. Daño feo, daño es horrible, no 86. Sigue jugando con las sombras. Innocence aún tiene lo de la tumba, pero Nine no le importa demasiado. Golpeas algo, el veneno no le ha caído tampoco. Lo chévere de esto y el punto a favor de esto es que para nivel 6 del Dazzle quitas armadura sobre Nine. Así que si es que el Dazzle resiste lo suficiente para ponerle el Bat Juju, sí es matable, es asesinable este Timberson. Cierto, estos son los Chalice, Sex Nova, Ame y falta el verdadero posición 4, Efoy. ¿Efoy fue baneado? Ya no recuerdo qué pasó con Efoy. Fue baneado, ¿no? ¿O no? O me estoy confundiendo de huevón. Por cierto, en Bantam en 226, Daxok ha llegado con todo lo que es el exorcismo. No es un buen timing para conseguir la torre, no la vas a conseguir definitivamente. Mientras tanto, Innocence empieza a ser asediado. Bro, podrías irte hace rato, pero ya hay espadita. Simplemente estás jalando tiempo. Se regenera en el último momento y Daxok se mantiene ya con el Kino. Como les decía, el exorcismo no sirve para pushar en este punto, en este minuto de la partida. No sé si va a volver por aquí a molestar un poco más. Snakey no le está pasando muy bien, le cae lo de la avalancha, se viene con el Rolling Thunder. Va a jugar un poquito más con las sombras, pero le termina cayendo por todo lo del daño. Snakey asesinado entonces a manos de Shinkyo, bien de Santo Nine. Que se viene aproximando. No, no pasó más. Está un equipo de segunda, Invictus Gaming. FY. Sí, están bichi. Me voy a fijar ya. FY. FY. FY está. No. Invictus Gaming. Invictus Gaming acaba de subir a primera división, si no me recuerdo. Por cierto, Feiyan corre peligro, Shingyu también. ¡Oh! ¿Ok? No le salió. Esta es buena. Vas con el tema de los skips, le matas el courier también a Skitter. Definitivamente lo vale, ¿no? Has desperdiciado cuántos skills del Juggernaut para que no consigas ningún kill sobre nadie. Y les estaba comentando de Invictus Gaming. A ver, China. Regional Leaks. Bichi Gaming y Dandelion se van a la segunda división. Bichi Gaming, huevón, quizás. Y para China sube Invictus Gaming con FY, Oli, JTM y Flyfly. Este equipo va a ser historia en la siguiente. Y CDC Gaming, que también son conocidos. Tangoso Chinkyu. Ah, su gente, creo que me voy al baño. Van casteando ya, van casteando. Casteen, por favor, casteen. Mucha agua, tomen mucha agua. Vuelvo a un minuto. Tamara, no pierdo el baño, gente. La mamá me gusta acá. Oh. Pero ya, me voy a aguantar mucho. Vuelven los anti-sudakas. Invictus Gaming a primera, siempre nos elimina. ¿Por qué le dices a...? Ah, porque eliminaron a Viscos dos veces, ¿no? Ay, cuidado. Vengo el futuro, pipi. ¿Tú crees que pasa algo malo? La verdad es que le estamos haciendo muy un focus a... Oh, su madre, todo el mundo te pido, huevón. Están haciendo con poco se tembla. O sea, si la pueden matar ya. La regreso por ahí, una zona bien picante. Pero no siento ser nuevamente por aquí con el tema. El tema del Rolling Thunder. Ahorita viene mato. Charnel haciendo la de K1. ¿Qué cosa? No entendí. Pero pues nada, no siento ser ya con Killing Spree, gente. Presente ahí. Tienen a las mayas dentro de poco. A la mierda, cuatro TPs. Ahí está, pues todo su equipo. Yo les dije, weón. Lo peor es que Tundra lo dudó, ya dijo, le matamos a Ame, nos quedamos acá, o nos mantenemos ahí, o nos vamos. Y dijeron, no, sí lo matamos, y al final ni lo mataron y se murieron sus players. Sad. ¿Los casters profesionales van al baño o usan pañal? En general los casters profesionales van entre partidas, ¿no? Por eso tienes analistas hoy. Aparte de eso, no sé si te has dado cuenta, pero...
hay momentos en que como son dos casters y están con cámara afuera, algunos se ponen hasta ver el celular. Eso nunca se han dado cuenta, creo. Y el otro simplemente habla, habla, habla hasta que el otro esté disponible. Incluso a veces pasa que uno se le desconecta el audio o lo que sea y no está un tiempo y tú tienes que cubrirlos. Pero la idea es que no se note mucho. Así que en teoría sí, sí van, sí van al baño. Pero no creo que un tío ahí pueda ir, ¿no? Pero sí puede pasar también. Los accidentes pasan, gente. 7-4 el marcador. Ami se mantiene por aquí con el Dragonlance. Ajá, le voy a hablar a Minos un poco. Uy, mataron a alguien. Mataron a alguien, mataron a alguien. Yo ni spoileé y voy a dejar que un CPP spoilee, concha su madre. Bueno, van 4-7-1 cada network. Creo que lo que puede hacer la diferencia en el escuadro de Tundra es el Timberson. Pero, o sea, ha ganado su línea bien, pero luego eso no se le está sintiendo. Creo que está buscando otros items, tal vez, quién sabe. Sanjikaya, te juego. Ese es el item más estúpido que conozco. Le metes un 1% al Pangolier, lo matas rápidamente. Ok, ok, ok. O sea, es el kill. Eso me tenía que en los TIs tengan que aguantarse. Fácil, sí, pero también es el tema de tomar mucha agua, ¿no? No, los casters en general no es como que se van a tanquear 4 partidas o 6 partidas de seguido como yo. Eso lo hago yo porque pues estoy yo solita en mi canal. Pero en general, o sea, castean 40 minutos, 30 minutos y luego se va, hace sus cosas y luego casteas otros 30. Es diferente estar 4 horas seguidas con la pantalla viéndome. Estoy tomando mucha agua. No se murió nadie, ¿no? A mí está creciendo muy bien, al menos. Siempre está igual, va buscando su Sanjikaya. Me imagino tal vez por... No me imagino por qué. Tal vez por el veneno del Dazzle, quién sabe. La Sanji igual le va a dar mucha resistencia. Skitter trata de molestarlos, ok. Al final de todo se nos escapa girando. Va a tratar de farmear un poco y al final de todo el resto del equipo viene golpeando a su equipo. Le rompe la trampita, Sanji corre peligro y exacto, se nos muere. Buena trampita que acaba de poner aquí. La Templar. Y bueno, ya aprovechando que cancelaron el TP, creo que incluso podría forzar un pusheo aquí. ¿Quién sabe? Tanya va buscando la Blink Dagger. ¿Cómo vas a saber hasta el Chompy? Más respeto, si solo mío le mato. Ah, gente, quiero ir al baño. Pero bueno, 5-8 el marcador. Se mantiene por aquí. En esta zona, gente, corre peligro. ¡Oh! Le cancelaste en el último momento. Nice, está súper cerca de conseguir su Blink Dagger y de acá se retrasar un minuto más posiblemente. No Fintus, mientras tanto, ya va consiguiendo dentro de poco su difusión. No hay Doom por el momento, así que no es tan viable pelear. Pero puedes forzarlo, quién sabe. Pones entre nada más para evitar por aquí el tema de visión. Los chicos de Tundra se están manteniendo como que muy tranquilos, podría ser. No conviene considerando que tienes ya el Doom, Falta smog ahí. Ay, Rubik lo tiene. No quieren pelear. Igual el Pangolier siempre es una... Es un héroe de contradefensa. Lo que hacen los contradefensos, los que tienen buena defensa, es que te pueden voltear la situación, ¿no? Pasa lo mismo con el Tidehunter. O el Center Warner. O el Puck incluso. El Puck puede ser iniciador o contrainiciador. O sea, defiende bien. Es que se meten todos y se junta, puedes meter buenas cosas. Winter Wilmer igual es de ese tipo. Nadie por el momento trata de escaparse, no tiene nada de maná, le pueden matar el Courier incluso. Y sí, se lo matan. Consíguelo en la armadura, va consiguiendo por ahí su manacito. El resto de su equipo también parece que va a tratar de pelear. Tú eres de los buenos que piensan que las mujeres tienen pedos colorados. Viene el Visage también de Felipe. ¿Es Visage 4? No estoy muy segura. Ese ya nota.
Uy. Veo un doom. Ok, Doom sobrepangó alert. Tratas de mantenerlo con vida. Se viene Good Juju, que aparte de este Dazu, buscas rápidamente el kill sobre Saxa. Y bueno, Saxa ya metió todo, si no tiene mucho sentido. Pero Skitter también, corriendo peligro. Al final de todo, tiene que irse girando, se convierte justamente tanto y se nos termina escapando. Pues hace algo más de daño sobre Nine. No le permitas meter absolutamente nada. Y al final de todo, Unstoppable para Ame. 10 a 6 el marcador. Ya tienes chance para poder hacer el Roshan, creo yo. Fadeándose el love. Siempre me confundo, girl. Es Visage, ¿no? Visage. Oh. Fade vean sonado, support 5. O era Fade. Había un huevón que se llamaba Fade. ¿Solo Fade? Estoy mal. Vale, ese fue el Roshan. Del otro lado, Snakey contra Shenkyu. Snakey, corre. Bueno, lo van a matar. Roshan hecho por la escuadra del PSG y la otra mitad buscando al Rubik. Muerto uno más en la lista, uno cada network. No es mucho, pero considerando que es Ame el que tiene el Roshan, ya vamos a empezar a ver pusheo posiblemente. Igual tiene el Soleator, o sea, ya no deberías tener ese problema de llevarte las torres, ¿no? No, fin, entonces igual es una muy buena fuente de control. Se está yendo de frente por el Skull Basher. Está bajito Tundra, sin Fairy Free. Nadie me dijo que iban a tener stand, y huevo, porque no me fijé. Le metí todo a Tundra, gente. Le metí mis dos soles a Tundra, fuera de bromas. Dos soles para ganar 15, yo creo que le metí tres. Tres soles. Es un montón de plata. Ahora, Death Prophet. Del otro lado, buscando por aquí su exorcismo. Buscando la tier 1 con el exorcismo. Aprovecha por aquí todo lo del daño, se viene la avalancha. El resto del equipo también como que llega. Tratas de dañar todo lo que puede. Saxa también molesta bastante. No hay Doom presente, no hay ulti. Pero de todas maneras la gente ya un poco, un tanto asustada, ¿no? Saxa se viene aproximando nuevamente el tema de la avalancha. Lo mandas para atrás de nuevo antes de que pueda meter algo. Y no hay mucha chance de poder pelear. Skitter viene acercándose, Daxac también, simplemente le toca correr. Buscando por aquí la BKB. Y son como que skills que al final de todo no tan desperdiciados. Porque no vas a poder pelear los siguientes teamfights, ¿no? Los siguientes 5 minutos. En lo que le dura el Roshan a la Templar. No deberías, al menos. Juggernaut, para que puedan esta partida, necesita milagro, pero ha sido por Midas, Maelstrom para poder farmear. Pero mira dónde está. Cuarto network. Solo es 1K. Sí, es 1K, pero el problema aquí es... El problema aquí es el push, o sea, el draft, punto uno, que el Juggernaut no contra la Templar. No la contra como tal, no es muy bueno aquí en esta partida. Y específicamente tienes un contra que es el Dazzle. El Dazzle mantiene a todos con vida que los Juggernaut. ¡Uy! El Trousito, ok, ¿se puede esperar algo bueno de esto? Trousito del lado de Templar, Templar asesinada. ¿La van a denegar? No, ni la deniegan, weón. Les dije, Dazzle es muy cabrón. Dazzle es súper cabrón. Sí, se regeneró al final de todo. Difícil de matar. Muy difícil de matar. Igual todos los chicos iban súper rápido, ¿no? Y muere uno más. Estás haciendo tiempo. Y aquellos que digan por qué el network se siente tan poquito, es por el Midas del Juggernaut. Y también el Doom que tiene. Primera, Devour. El Devour le da oro extra más que cualquier support, por eso está primero en network de los supports. Y el Jaguar no por el Maidan, ¿no? Sin el Jaguar no estaría bajísimo. Del otro lado, Nine corre peligro por aquí, se viene el Golden Thunder, trata de saltar, no te lo permiten. Pero ahora sí, mucho daño. Sí, daño mágico. Lo matas entonces. Uno más a la lista tratando de salvar a sus compañeros. Hasta que corre peligro. Acaban de ver Skitter también, tiene que tocar simplemente. Simplemente se nos va. Y Daxac nuevamente jugando con las con el pusheo, ¿no? ¿Qué oso, Fabián? ¿Fabián o Fabián? Fabián, nombre de baboso. ¿Por qué están sacando Maidas? ¿Hubo parche? Ursi Maidas, Marte Maidas. No. El Maidas se saca porque sabes que el otro equipo te va a ganar en farm. O sea, Rubik, perdón. Juggernaut se fue acá por Maidas porque nunca vas a llegar a igualar el farm de Templar Assassin. Nunca. Te sacas Maidas y luego su Maelstrom para incrementar tu poder de farm.
A ver si es que ahí le haces algo. Porque irte por Battle Fury igual y te hubieras demorado una eternidad y para eso ya te hubieran roto todo. Es como una forma de garantizarte un network más decente para el AJ, si es que llega. Ahora, Skitter le mete en el... le mete en el toso, avalancha un poco más de combo, Shinkyu con peligro. Eso por ahora también, no tiene manera de escaparse. Tratas de lanzar el toss. Lo quieres mandar más adelante, no le funciona por aquí Snake, hace algo más de tiempo por aquí de Timberson, pero pues no es suficiente. Otro blink de parte de Ame y consigue ya un kill más. No finta 6, quien se asegura esta batalla sobre Snake. 19-6 el marcador, 6K Network, no hay buybacks y Dead Prophet específicamente no quiere entrar a pelear. Ya va a tener la BKB, de hecho ya la tiene, simplemente no se la ha comprado. Va a tratar de pushar esto cuanto pueda. Mientras que, pues todo el PSG se encarga de pushar la tier 3. Un déjà vu, por Dios. Un déjà vu. Y se van chill, se van súper tranquilos, felices de la vida. Age of the Immortal, perdido de una vez por todas para Templar Assassin. Le acaba de llegar la BKB. Y estás en los timings perfectos, diría yo, porque mira. Perdiste la primera ventaja que tenías, que era el Age of the Immortal, y te acaba de llevar una nueva. O sea, no hay un punto vacío, un punto ahí en el cual Tundra diga, oh, no tiene Roshan, y hay que pelear. Ahora tiene BKB, ya no tienes como ganar al menos una teamfight más. La BKB de Daxa, que igual se hace presente, pero el daño más fuerte creo yo es el de Templar. Y van a jugarlo justamente en su toque de visión, ¿no? En su zona de visión. Shenkyu también como que medio viene vigilando, se esconde entre las sombras, lo acaban de mostrar. Daxa corre peligro. Ay, lo convierten en chancho. Lo convirtieron con el Shark. Marto no más en la lista, está en el final de todo, se viene también por acá el ulti parte de Daxa. Nadie no aguanta como puede. Nothing to say, viene llegando, Daxa corre peligro, le cae un golpecito más. No. Pero el resto de su equipo le está pasando muy mal. Nine por ahora, le ponen el Spirit Paso y desaparece. No tiene cómo regenerarse, mientras tanto es Skitter. Nuevamente convertido por aquí con esto del Poison Touch. ¡Qué fuerte, Chonchi! ¡Chonchisiento! Bájate, mono. La mierda, no les dejaron nada. ¡Tip! 23 a 10 en PSG, cuando puesto en contra, le vamos a ganar todo a Tundra. ¿Mm? ¿Qué pasó, Johnji? Se viene el Juju. Así por el. Algo más de kill sobre Jagger, ¿no? Y pues ya tienen demasiado control, weón. Hasta que nunca hayan dejado meter buenos usos. Muere Ame, pero al final de todo acaba la partida. Ay, ya. Solo que este no es tu opinión del juego, sino que es algo tan siempre tal, la verdad, ulti. Papu, tú no es tu opinión, weón. No, nadie te ha preguntado y a mí no me importa tampoco. Ah, PSG. Ganó, gente. 12-0, 29-8. Ha sido súper. ¿Cómo se llama? ¿Stomp? ¿Un stomp? Un fucking stomp. Le dejaron tirado un item. Qué sad. Creo que más que nada ha sido un problema de la Templar, ¿no? Te has activado muy rápido. Los kills no han salido arriba. Y sobre todo el pick de Dazzle, que siempre te asegura mantenerlo con vida fuera de lo de Saxa. El Dazzle me ha gustado mucho en esta partida porque has tenido regeneración siempre para que el Doom no funcione al 100%. Y el punto 2 es la reducción de armadura del Bad Juju sobre Nine. Nine depende muchísimo de su armadura, así que hay mucho problema con eso. Ve al baño ahora sí. Sí, quiero, pero si salgo me van a sacar la mierda, gente. Me van a sacar la mierda. Voy a esperar que se vaya una personita y ya voy a entrar recién. Pero pues ya. Yo me toca almorzar, supongo. Uy. Me toca almorzar, no tengo de otra. Espérense. Hay una partida más, ¿no? Hay una partida más. ¿Que no tenías que ir al baño? Sí, pero hay una palta acá. ¿Cuánto tiempo llevo, Mato? Mato, digo, contra Mato. 1 hora y 48.
Ya cumplí mis 4 horas de hoy. Pero más tarde voy a jugarla al gatito. Hay que ver esta, pero yo le gano Secret por lo que veo. 12 minutos para 2 horas. ¿Cuánto me metí en la en el stream pasado, ese Tragamod? Regeneration. Looking for the mega kill. Uy, Sayak. Tienes una Linkensphere en proyecto. BKB, Mage Slayer, Skull Basher. ¿Qué es esto, weón? No es carry, ¿no? Parece carry, weón. Es offlaner. Richo y Lucho con su Dawnbreaker. Da miedo Resolution. No sé cómo le permites este tipo de héroes, weón. Y a Toragot, vamos a irse de Popeye. No se llevó ni la gema. ¡Ah! ¡Oh, se la llevó! Ya la mataron. Tango 8 ninja. Godly para ellos. Mira, viene acercándose. Mira, es posición 4, ¿no? Colapse también. Tienen visión aquí, pero final de turno no va a funcionar. 1.47 fue el anterior. ¿No te sonó la alarma? ¿De qué? ¿Qué alarma? ¿De temblores o de alarma de... alarma de mi... Ay, me lajeé. Me lajeé, huevón, me lajeé. Ah, de mi celular. Alarma de celular. En la mañana, no. Me sonó una alarma a las 8 por ahí. Me desperté y era muy temprano, así que dije, pucha, hasta las 10 mejor duermo un poco más. Y me acuerdo que me dormí y cuando quise ver la hora, le toqué la patita chonche. O sea, toqué una patita bien suavecita y dije, ay, no me voy a mover porque no quiero despertarla. Y me quedé dormida de nuevo y eran las 6:40 cuando desperté. O sea, llegué como 40 minutos tarde al primer stream. Un supuesto temblor en el celular, ¿sí? ¿A qué hora? Es que yo lo tengo muteado. No me ha llegado nada. Me están raseando, gente. No me llegó el arma. Estaba feliz durmiendo y no vi tanto sonido esa huevada. Es que yo no tenía mi celular a la mano tampoco. Como les digo, en vez de mi celular estaba con Chonchi. Lo único que toqué era Chonchi y no encontraba mi celular, así que no. Ahora mismo también. ¡Lol! No. Pero si es que hay temblor, cuídense, gente. Sobre todo si van a lugares precarios, ¿no? Si tienes tu casa ahí al costado del río, tienes tu casa en una zona donde hay arena, en esos espacios, a veces es peligroso. No lo digo por burlarme, lo digo de verdad. Son lugares bien peligrosos, así que siempre atento si es que vives en espacios así. Por cierto, es más de parte de Team Spirit. Oh. Mutes por acá, mato rápidamente al Tyrannist. Ya que sí, es topapo. Yaturo God mientras tanto escapándose. Hay runa de Arcane para Storm Spirit. Medio complicado que quieras llegar a pelear. Ya se pegó el Tyrannist, está viniendo a pie. Ahí caminando. Busca algo más de daño. Eso que tengo en visión, están dominando la parte de Hyrule, los de Team Spirit. El Roshan ya se va dando dentro del cuerpo. Uy, cuidado. Agarras por aquí a Yotoro God. Se vienen los stuns. Saca su Razor, Resolution, carriola. Resolution, señor, le hizo Immortal. Nice, weón. Yotoro God trata de golpear algo más. Mi Poshka que explota con la supernova. Toronto Tokyo asesinado. Y de la otra zona, Upei también podría terminar cayendo. Y otro God se mantiene con vida, pero el resto del equipo ya está como que súper tocado, Resolution viene llegando, mata a Sigi, a mi Boschka. Se nos puede escapar y otro God, parece que sí se nos va. ¿O no? No, sí se nos va. ¡Oh! ¡Blink! ¡Blink! No lo alcanza, no lo alcanza. Pues sí. No, se les va. Se quedó con el Roshan, pero de todas maneras también se robó el Shard, así que no ha sido nada malo lo que se ha llevado. Jovencísimo, Resolution. Rencholucho. ¿Dónde está mi Rencholucho? Qué oso, weón. A Ganym's Shard para... no creo que sea para él, ya lo tiene. Para el Storm. Activando 3 cargas de bonus attack speed. No.
Creo que por el Sky Grab. Sí, por el Sky. O para puede ser por el Sky, que tampoco es que sea la gran cosa, la verdad, porque es sobre su primera. O puede ser sobre el Clockwork. Clockwork igual y tiene... Igual y tiene el jetpack, que te hace flotar. Y es muy bueno para dar un poco más de visión. Te puedes escapar. Renzo Korn. Solo diré que el futuro está picante. Oigan, a Resolution ya no lo veía hace tiempo, weón. Lo vamos a seguir en el... Uy, buscamos a Toronto Tokio, 100 de BKB. Uy, cuidado con el rey, corre peligro, se mantiene invisible. Buscas algo más de daño. ¡Ah! ¿Flemilazo? No hay flemilazo, no soy flemilazo. Escuché algún flemilazo. Nisha, muerto a las manos de Collapse. Ahí su tipsazo sobre Nisha. Nisha también dándole ahí a Toronto Tokio. Ay, ay, ay. Bueno, ha sido una muy buena kill. Igual le habían quitado lo de la Linkin Sphere y pues ya, buscando la Shiva's Guard. Igual en términos de buyback solamente les faltaba Nisha, ¿no? No, perdón, Nisha lo tiene, los demás no tienen. Y a Torogod y Miposhka también tienen, los demás les falta oro nada más. Tema de farmear unos cuantos minutos y ya. Igual como el Roshanou se mantiene para Secret, no es como que tengas gran ventaja. Aparte en la primera partida la ganó Team Spirit. Hoy estoy yendo Leo. Se retiró y lo llamaron de nuevo como Ana, creo. ¿Sí? Chanchin. Se retiró, se retiró Resolution. O simplemente no tenía equipo, que es diferente. Porque nunca he escuchado que Resolution se retira. Tiene fotos muy chéveres, weón. Recholucho. ¿Quién era Ace? ¿Ace de qué equipo es? No recuerdo. ¿De qué equipo era Ghost también? ¿Ghost? ¿De qué equipo era Ghost, gente? Ya me olvidé. Hace rato creo que gastemos un tal Ghost. ¿De Petbook? No. Ya, ahora sí me voy al baño. Ahorita vengo, gente, y vayan casteando. The Alliance. Oh, ok. Stupendous! Me robaron la carne.
Me acaba de robar Chonchi, huevón. Entro. Entro. Y veo a Chonchi con un pedazo de carne corriendo, maldita desgraciada. Ay, bueno. ¿De qué equipo es el licor? ¿De RNG? ¿De RNG? ¿De verdad? Pero parece ruso, weón. Pero ya, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Cómo te fue en el baño? Bien, por fin, por fin. Estaba muy incómodo, weón. Pero, o sea, había una persona que vino que me daba mucho miedo. Y no podía salir, pues. Ya, pásame. Weón, qué cabrón esa Chonchi, desgraciada. Pero bueno, ahí está, 45-18. 2% de chance para Team Spirit. Parece que sí, sí la gana. Y a Torbot manteniéndose ya con el tema del Dédalo, ¿eh? Va buscando Dédalo. Ni siquiera se va a guardar buyback. No se va a guardar buyback, ¿ustedes creen? Ya tiene el este. Ya tiene la receta. Qué curioso. Si se lo compra, va a ser mucho tiempo sin él. No debería morir. Tampoco es un item que te vaya a mantener como que safe. Así que no me dan muchas vibras. Igual el Roshan se tiene que pelear dentro de poco. 30 segundos. Si es que Sigrid lo mantiene así solitos ellos, no te conviene para nada. Por cierto, siempre les decía, ¿no? Tema de visión súper importante. El que tiene guarda aquí es el que gana. En este caso, Sigrid tiene demasiada visión en estas zonas. Para evitar posibles smokes y ese tipo de cosas. Igual hay un smokesazo picantón de parte de Team Spirit. Ya con este guardcito en esta zona. No lo han notado. Menos mal, voy a estar pidiendo que no entiendan el chat. Gracias, papu. Y sí, siempre vas alrededor de tu zona de confort, que es este espacio. Y los chicos igual esperando acá porque saben que algo se viene. Juegan ahí con las sombritas. Crystalis tiene formas de escapar. Lanzan otro huesito. Pupil viene acercando. Y lo mete en Flemil, hace toda la cara. Se viene el salto también de parte de Nisha. No tiene cetro, así que tampoco puede tener tanto impacto como debería. Phoenix no le está pasando muy bien. Al final de todo, se viene Fupei con el buyback. Un shot perfecto para estos men. Cristal mientras tanto dañando bastante con Lab y termina sobreviviendo. Tanto Tokio se nos escapa. Al final de todo, también con esto de las BKBs y el resto del equipo le toca correr. Y se nos van todos. Ok, a costa de un buyback y una muerte en posición 5, no es como que hayas hecho mucho. Y el Roshan aún decide mantenerse 40 segundos más, así que le das tiempo suficiente para que el Phoenix pueda revivir sin necesidad de buyback. Esto es bueno, gente. Esto es bueno para Team Spirit. El tema de la suerte los ha favorecido bastante con esto del timing del Roshan. Por el momento igual hay que tener ciertos puntos a favor. No hay BKB para Kunga. Corre peligro, de todas maneras. Van a ponerle el Sentry y el Ward. Terminan desguardando esta zona. Y Toronto Tokio no tenía muchas maneras de salvarse. Illusion. Toronto Tokio. Va a lanzar lo de la X. Empiezan a pushar nada más. Tienen que defender sus espacios. Igual como no había Roshan, no hay mucho de qué preocuparse. Se vienen los smokes dentro de poco. Ninja Gear ya para Collapse. Toronto Tokio con nivel con item tier 3. La mayoría está con un item tier 3. Y tiene que buscar smoke, ¿no? Lo único. Nadie tiene smoke, gente. Esto es malo. Y Weaver va buscando Divine. Se viene la Rapira. Sí, Rapira. Rapier. Diward. No, ellos se han hecho rapidísimo. Te llevas el refresh, el queso y el leyes al final de todo para Razor. Te tomas tu tiempo todavía para elegir las cosas, ¿no? ¿Qué pasó, mío? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, empieza a las 7 de la mañana. Está como a las 4 ya. Ajá, está como 12 horas. Ah, 10 horas así. ¿Cuánto duró la telefónica? No recuerdo, no la vi. ¿No? No, este es como que el último juego de ellos. Pero parece que sí duró bastante porque es el juego que me hizo. ¿Quién tiene la qué? La Weaver. No sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Tenés screen? No, tengo todavía. ¿A qué hora? ¿Las 4? Por ahí, la próxima. En un rato, eso es hora y media, mira. Está bien. Sí,
estaba, ¿qué te esperaba? ¿Lo digo o no lo digo? Ganó Team Secret. ¿Sí? No, ¿qué es Team Secret? Ah, no, TS, Team Spirit. O Team Secret. Me duele mucho mi estómago. Me tuve que levantar, no sé cuánto tiempo era. Y Chonchi se comió mi carne, por ir. Fue así rapidito. ¡Ah! Volví rapidito y Chonchi estaba con mi milanesa ahí en la boca. A la firme, pues. Chonchi le quitó dos veces su carne a Draquel. Se odiaban, weón. Una semana Draquel le miraba feo a Chonchi. Ojo que puede ser Team Spirit o Team Secret. Sí. Ah, pero es un poco más que obvio que Team Secret, ¿no? Tienes muchas más chances. 1% que tiene Team Spirit. La única forma... Ya, siempre hablamos de esto. ¿Cómo voltear una partida? La única forma que tienes acá es matar al Storm Spirit, porque no tiene Roshan, ya. Si lo matas, retrasas el pusheo. Porque se van a paltear sin el Storm. Es tu fuente iniciador. Y un killcito más para... Sobre el Gothel o sobre el Viper. Digo, sobre el Clockwork o sobre el Skyblad. A ver, si meter ulti para el final, ¿qué pasa sobre el Aldo Core? Meter ulti para el final. ¿Quién metió ulti? ¿El Sky? Porque si es el Sky no vale. O sea, ¿quién está haciendo el futuro? Solo diría que los tíos no estén en el core. ¡Oh! Iniciador, lo que me presenta el chico con el Vice. Se nos muere uno rápidamente. ¿Se llevaron la gema? No, ahí está. ¡Ah! ¡Cómo duele esto! ¡Cómo duele! Tratas de buscar el chase sobre este men. Ok, se nos escapan al final de todo. La gemita que es súper importante, gente. Esto les costó demasiado, ¿eh? Conseguir esto casi los mata. Final de todo, Crystalis va a aprovechar su double damage. No ha muerto nadie, de todas maneras esto se tiene que romper sí o sí. Igual, ¿cómo lo va a defender Team Spirit? Va buscando cetro de frente. A ver, viene el Yatorobo también. Ya pronto con la Divine. No tiene buyback, así que posiblemente se la había comprado. Buscas matarlo como puedas, se viene por aquí la cadenita. Crystalis, pero la ventaja le hizo de Immortal y Clockwork también, que termina cayendo. No tiene buyback, ¿eh? Le pones la X, no le funciona, lo manes para adelante y toca seguir pushando, no. Simplemente correr, tal vez. Crystalis está dudando de acercarse o no. Se limpia por ahora, le pones lo de la X. Estoncitos que caen y terminan sobreviviendo. Ok. 45k en Network a costa de un espacio se perdió la Use of the Immortal. Aún tienes toda esta zona. Pucha. No, no les dio ni 1% lo de la muerte del Clover. ¿Esperas nada más? ¿Tú crees que les den chance? No, y se le acabó el Roshan, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? 3 minutos. No, no le vas a dar tanto chance. Secret va a seguir pusheando nada más. Van a esperar a que venga el Clockwork y van a irse por esta zona. No les importa demasiado. Pobre gente, nos fuimos a Arlington. Arlington Major. Oigan, hablando de la Arlington Major, como es en Estados Unidos, no es por salar gente ya, pero es posible que no le den visa a todos. O sea, es posible que sea una Major con suplentes, porque los estadounidenses son medio pendejos. Aunque lo bueno de este torneo es que les dieron invitaciones desde hace mucho tiempo para que puedan conseguirlo temprano. Lo puedan conseguir antes de... O sea, antes de clasificar incluso, ¿me entiendes? Así que me imagino que hay gente que ya está con su visa lista, ¿no? Ya si no la tiene que... Viene nuevamente por aquí de mi lazo y no te creo. ¡No hay buyback! Se nos acaba de morir uno. Buena que te acabas de meter. De hecho, Lucho trata de escaparse, empiezan a golpearlo como puedan, lo terminan botando un poco más. Tratas de perseguir por aquí a Toronto Tokio, se nos escapa al final de todo con la BKB. Y del otro lado, Popeye haciendo algo más de tiempo sobre mi Popeye. Se nos va con el Ford, vienen buscando a Yatorobot. Yatorobot sigue, se nos va corriendo, le ponen sentries en todos los espacios. Cuidado con esto, la Divine se puede perder. La Divine duele. En la lista, Phoenix asesinado. Bye bye de parte del Tiny. Bro, dicen que los chinos están F.
Sí, pues ese es el problema. Hay muchas faltas también. Normalmente Estados Unidos, desde esa guerra comercial que tuvieron, de los celulares y esas cosas, están como en conflicto ya. Y Estados Unidos se venga muy feo respecto a esas cosas, como ya se habrían podido dar cuenta. Le han cerrado todo el mercado a Rusia ahorita, que Rusia pues no tiene acceso a las redes sociales que tenemos, no tiene acceso a Netflix. Le ha cerrado todo el mercado de Estados Unidos. Y fuera de eso, Estados Unidos contra China, que también es una de las potencias, le quitó el tema de los celulares, usar la Play Store y ese tipo de cosas, ¿no? Leyes contra los Xiaomi, los ¿cómo se llaman? Claro, contra Xiaomi, ¿no? Que era uno de sus mercados principales. Y así, o sea, es como que tienen conflictos económicos y esas cosas. Y es muy clásico que les nieguen la visa a los chinos por el tema del COVID y esa situación. Y pues nada, no, a ver a quién no se lo permite. Se viene Flaming Lazo, por cierto, tratando de lanzar a todo sobre el lado. No tiene buyback. Tiny asesinado, buyback to Tiny. Pero creo que con esto ya es GG. Sí, sí, ya es cantado en toda la partida. Y gana la escuadra Team Secret. ¿Aún tiene esto Tap 2? Sí, me lo regalaron. Lo tuve que comprar con los 13 soles que me quedaban. Para que Minos me dijeran, no, ya no se puede. Con la viruela del mono. ¿Ganó? TS. Ah, ya. Acabona. Ya, gente. Acabó la partida. Me voy a mimir. Cuídense mucho. Gracias por apoyar el stream de hoy. Nos vemos en la tarde para jugar Stray. Lo que nos falta es Stray. Hoy se acaba Stray a las... ¿Qué hora es? Las 3, ¿no? A las 7. Vamos a jugar a las 7. Y pues nada. Cuídense mucho, gente. Chao, chao. Voy a apagar stream. Voy a jugar Stray, la del gatito, la del Michi. Chao.